The sermon, The Uncertain Sound, was delivered on Sunday morning, July 31, 1955, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. El sermón, El Sonido Incierto, fue predicado un día domingo por la mañana, 31 de julio de 1955, en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Very happy to be here this morning, and we trust the good Lord's blessings rest upon each and every one of you. Estoy muy contento de estar aquí esta mañana, y confiamos que las bendiciones del buen Señor reposen sobre cada uno de ustedes. And didn't know that I was going to be here, kind of surprising to me. Y yo no sabía que yo iba a estar aquí. Más o menos fue sorprendente para mí. But they put the meeting off in Germany one more week because of something had taken place. They had to use that stadium. Pero ellos pospusieron la reunión en Alemania una semana más debido a que algo había sucedido. Tuvieron que usar ese estadio. So we don't go until a week from this coming Sunday. Así que no vamos hasta dentro de una semana a partir de este domingo que viene. Next Sunday we be at next Saturday and Sunday at the Methodist campgrounds in Camelsville, Kentucky for a healing campaign. El próximo sábado y domingo en los terrenos de los metodistas en Campbellsville, Kentucky, para una campaña de sanidad. Saturday night will be a healing service at Camelsville, the Methodist campground. El sábado en la noche será un servicio de sanidad en Campbellsville, en los terrenos de los metodistas. The next Sunday afternoon, I want to preach a gospel message of the Lord willing. El próximo domingo en la tarde, yo quiero predicar un mensaje del Evangelio, si el Señor quiere. And then Sunday night again, there will be a healing service for the people down that's near my hometown, where I was born and raised. They're born and I was raised here in Indiana. Y luego el domingo en la noche, de nuevo, habrá un servicio de sanidad para la gente allá. Eso es cerca de mi ciudad natal, donde nací y fui criado, o nací, y fui criado aquí en Indiana. So you who have friends that's been wanting to come to a healing service, well, the Lord willing, we'll be there next Saturday afternoon, or evening rather, I guess to begin about 7:30. Así que ustedes que tienen amigos que han estado queriendo venir al servicio de sanidad, bueno, si el Señor quiere, estaremos allí el próximo sábado en la tarde o en la noche, mejor dicho. Yo creo que empieza como a las 7:30. Our beloved pastor is going to go with us to furnish the singing and so forth. Nuestro amado pastor va a ir con nosotros para proporcionar los cantos y demás. And there will be services at the tabernacle here next Sunday morning and Sunday evening. Y habrá servicios en el tabernáculo aquí el próximo domingo en la mañana y el domingo en la noche. And there will be a very fine minister here to speak to you, a surprise. Y va a estar un ministro muy bueno aquí para hablarles. Es una sorpresa. So I'll just let it lay like that, because we're trying to get someone who will be a surprise to you for next Sunday. Así que simplemente lo dejaría así, porque estamos tratando de tener a alguien que será una sorpresa para ustedes para el próximo domingo. And so now, you who cannot be down at Camelsville to be with us in the meeting, well, I'll come right to the little tabernacle and services will continue on as usual, next Sunday morning and Sunday evening. Y así que ahora, ustedes que no pueden estar allá en Campbellsville para estar con nosotros en la reunión, pues vengan al pequeño tabernáculo y los servicios continuarán como de costumbre, el próximo domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Would dismiss if there happens to be someone here from near Camelsville. We usually try to dismiss for the services, but there we have people who just can't at times get out for those meetings. Nosotros cancelaríamos si da la casualidad que hay alguien aquí de cerca de Campbellsville. Nosotros por lo general tratamos de cancelar para los servicios, pero tenemos gente que simplemente no puede en el momento ir a esas reuniones. We'll have services especially for them and the young folks. Y tendremos servicios especiales para ellos y para los jóvenes. So everyone's cordially invited to these fine services. Así que todos están cordialmente invitados a estos magníficos servicios. Then we happen to get a
I just talk about time, how it is really increasing. Luego sucede que conseguimos una. Ahora hablando solo de tiempo, cómo está verdaderamente aumentando. Just think, I leave here at 11 o'clock in the morning out of Louisville, and the next afternoon, immediately after lunch, I'm preaching in Luxembourg and Frankfurt, Germany. Solo piensen, yo saldré de aquí a las 11 en la mañana de Louisville, y la siguiente tarde, inmediatamente después del almuerzo, yo estoy predicando en Luxemburgo y en Frankfurt, Alemania. Just think, from 11 o'clock here, I leave Louisville at 11 o'clock, and the next afternoon, I'm preaching in Frankfurt, Germany. It's 5 hours difference in the time taken off of it, of the time. Solo piensen, de las 11 aquí en, yo salgo de Louisville a las 11, y la siguiente tarde voy a predicar en Frankfurt, Alemania, con 5 horas de diferencia en el tiempo que son quitadas de él, del tiempo. Just think of that. Hard to believe, isn't it? So fast. Solo piensen en eso. Oh, es difícil de creer. ¿No es así? Tan rápido. But we happen, by the grace of God, to get a good through line of the DC-9 from here to New York, and from there on by the Pan-American. It takes us right straight to Frankfurt. Pero sucede por la gracia de Dios que conseguimos una buena línea directa, la PC-9, desde aquí a Nueva York, y de ahí en adelante, por la Pan-American, nos lleva directamente a Frankfurt. And then we'll be there for several days, and then we go from there to Berlin. Y entonces vamos a estar allá por varios días, y luego vamos de allí a Berlín. And with the famous Hal Herman, to be with him 2 nights at Berlin, Germany. Y con el famoso Hal Herman, yo voy a estar con él 2 noches en Berlín, Alemania. The famous converted movie director of Hollywood, and was converted in one of the meetings out there. El famoso director de cine convertido de Hollywood, y fue convertido en una de las reuniones allá. And he's a German by birth, and he is back in Germany preaching the gospel under a great tent in Berlin. Y él es alemán de nacimiento, y él está de vuelta en Alemania predicando el evangelio bajo una gran carpa en Berlín. And many thousands are coming from behind the iron curtain. Y muchos miles están viniendo de detrás de la cortina de hierro. It certainly is a pathetic thing. Ciertamente es una cosa patética. One morning I was studying at Zurich, Switzerland, and there were so many people, we had 126,000 people there at the meeting, so we couldn't get out of the place hardly. Una mañana yo estaba en Zurich, Suiza, y entonces había tanta gente. Teníamos 126 mil personas allí en la reunión, así que no podíamos salir del lugar casi. So everyone, you know, pathetic and begging to be prayed for and want to know what the Lord would have to say to them. Y así que todos, ustedes saben, era patético y rogando que se orara por ellos y querían saber lo que el Señor tendría que decirles a ellos. And the Lord said to me, get out and go down towards the seashore or the lake shore. Y el Señor me dijo a mí, sal y ve hacia la orilla del mar o a la orilla del lago. Switzerland's such a beautiful country. Suiza es un país tan hermoso. And I said, Billy, you walk with me. Yo dije, Billy, tú camina conmigo. He said, now, Dad, you're fixing to get all tangled up out there and you'll have to get the police to get you out. Él dijo, ahora, papá, estás a punto de enredarte ahí afuera y tendrás que hacer que la policía te saque. And I said, well, the Lord is telling me to go down towards the shore. Y yo dije, pues el Señor me está diciendo que vaya hacia la orilla. So I went down and walked way up along. No one, the Germans and Swiss and Belgium and French and Italians at the meeting. Así que fui allá y caminé muy lejos a lo largo. Nadie. Los alemanes y suizos y belgas y franceses e italianos en la reunión. Nobody recognized me at all. I was walking right on along there. Nadie me reconocía en lo absoluto. Yo iba caminando allí a lo largo. And I have a way of kind of disguising myself a little bit. I doubt my own brother would know if he'd meet me. Y yo tengo una manera de más o menos disfrazarme un poquito. Yo dudo si mi propio hermano me conocería si se encontrara conmigo. ¿Ven? I was walking right along. We went up there and sat down. Billy said, well, you know me, Dad. Así que, y él estaba, yo estaba caminando a lo largo y fuimos allá y nos sentamos. Y Billy dijo, pues tú sabes que ellos me conocen, papá. I said, they might do it. But I said, the Lord told me to come up. Dije yo, ellos pudieran conocerte. Pero yo dije, el Señor me dijo que viniera. I said, well, what does the Lord want you to do?
Dijo, ¿pero qué es lo que el Señor quiere que hagas? Impatience of a kid, you know. Impaciencia de muchacho, ustedes saben. And I said, he'll take care of that. Y yo dije, él se encargará de eso, ¿ven? So we started walking back alongside the shore. Así que empezamos a caminar de regreso junto a la orilla. I seen an old fellow sitting there crying, reading like that. Yo vi a un hombre viejo sentado ahí, llorando, leyendo así. I said, there he is. That's him. Yo dije, allí está él, ese es él. And so you ain't gonna walk up and talk to that man. Él dijo, ¿no vas a acercarte y hablarle a ese hombre? Yo dije, no, él se va a acercar y me va a hablar. Yo dije, ahora, él es de muy, muy lejos. Y yo dije, él ha venido aquí, es un caso de emergencia. You watch and see if that man don't have something for me. It's been training a woman's arm. Tú observa y ve si ese hombre no tiene algo para mí, y es relacionado al brazo de una mujer. I said, how do you know? ¿Ves? Yo dije, dijo, ¿cómo sabes? Yo dije, una visión acaba de llegar, y ese es el mismo hombre, ese es él, sentado allí. Y así que yo dije, solo mira ahora hacia el otro lado y sigue caminando junto a él. We went walking on by. In a few moments, he said, Daddy, that man's following us. Continuamos caminando, pasamos al lado. En unos cuantos momentos, él dijo, papá, ese hombre nos está siguiendo. I said, I know it. We're going to come around a bend. We're going to cross a little bridge, and he's going to walk in front of me and overtake me right at the bridge. See if he don't. Yo dije, lo sé, y vamos a pasar por un recodo. Vamos a cruzar un puentecito, y él va a caminar enfrente de mí, y me va a alcanzar allí en el puente. Mira si no lo hace. He said, all right. Él dijo, muy bien. So he went on, and there he stopped. Walked in front of me and overtook me right a little bridge. Así que seguimos adelante y allí se detuvo él, caminó enfrente de mí y me alcanzó allí en un puentecito. He said, Brother Branham. Él dijo, hermano Branham. And he pulled out his little, had a little satchel like a lady pack. Pulled out of there a little handbag of a thing. His passport, and he was in Russia. Y él sacó de su pequeño, tenía un pequeño morralito como el que una mujer lleva. Sacó de allí una carterita, su pasaporte, y él era de Rusia. And he had a handkerchief in there that he wanted me to pray over and tear it in six strips for a woman with her real bad arm that had been hurt and wouldn't get well and shrinking up. Y él tenía un pañuelo allí adentro por el que él quería que llorara y lo rompió en seis tiras para una mujer que tenía un brazo muy malo que había sido herido y no sanaba y se estaba encogiendo. And she was the mother of five children. Y ella era la madre de cinco niños. Six strips, see, just perfect. Seis tiras, ¿ven ustedes? Simplemente perfecto. And I looked at his passport, it's from Russia, up in behind the iron curtain. Y yo miré su pasaporte, él era de Rusia, de allá detrás de la cortina de hierro. And to think that how the Lord Jesus, seeing that poor Russian. Y pensar cómo el Señor Jesús, viendo a ese pobre ruso. I asked him how many was down there, he said, there's several hundred of us has got through the line and come down to your meeting. Yo le pregunté cuántos estaban allá. Él dijo, hay varios cientos de nosotros que pasamos a través de la línea y vinimos a su reunión. I said, how did you know I was down here? Yo dije, ¿cómo sabían que yo estaba aquí? He said, well, we heard it through the Swiss radio. Él dijo, pues lo oímos a través de la radio suiza. I said, did you ever hear my services up there? Y yo dije, ¿oyeron alguna vez de mis servicios allá? He said, when the little boy was raised in Finland, that went plumb through Russia. All the way through Russia, that little boy raised my dad. Él dijo, cuando el muchachito fue resucitado en Finlandia, eso se propagó por Rusia, por toda Rusia, ese muchachito resucitado de los muertos. Así que solo muestra que Dios tiene sus hijos por todas partes, ¿no es así? And Hal Herman told me, said, Billy, we'd be there. Y Hal Herman me dijo, Billy, estaríamos allí. You know, it's close to the line there, at Berlin. Ustedes saben, está cerca a la línea allí en Berlín. He said there'll be maybe 5,000 people or 10,000 people standing when you dismiss the service in 10 minutes. Underground passages, you can't see a person. Él dijo, hay quizás 5,000 personas o 10,000 personas de pie. Cuando uno despide el servicio en 10 minutos, pasajes subterráneos, uno no puede ver una sola persona. They go back behind the iron curtain again. Come through like moles. Ellos regresan detrás de la cortina de hierro otra vez, cruzan como topos. So it just goes to show that in the spite of all the atheistic, all of the ungodly, all the Nazism, Hitlerism,
fascism and communism will never beat out the light of the gospel. Así que simplemente muestra que a pesar de todo el ateísmo, toda la impiedad, todo el nazismo, hitlerismo y fascismo y comunismo nunca apagarán la luz del Evangelio. Todavía está en el corazón de la gente y seguirá y seguirá y seguirá y seguirá y seguirá. Nunca terminará. Or Jesus said, upon this rock I'll build my church and the gates of hell cannot prevail against it. Porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Isn't it marvelous to know that the very reason that you're sitting in this little hot building this morning with fans of fanning is something inside of a man calling, a hidden power that the world knows nothing about. ¿No es maravilloso? Saber que la misma razón por la cual ustedes están sentados aquí en este pequeño edificio caliente, esta mañana con abanicos abanicando, es algo dentro del hombre llamando, un poder escondido del cual el mundo no sabe nada al respecto. Solo aquellos que han sido participantes de ello saben lo que es. ¿Están funcionando las pequeñas bocinas ahí arriba ahora? A while ago, I couldn't hardly hear my beloved brother back there. The fans are going, and I couldn't understand what she was saying. Hace un rato, yo casi no podía oír a mi amado hermano allá atrás, los abanicos funcionando, y yo no podía entender mucho lo que él estaba diciendo. Well, we're glad this morning to see UN out at this hot day. Bueno, estamos contentos esta mañana de ver que ustedes viniendo en este día caluroso. Don't forget Wednesday night service at the tabernacle. No se olviden el servicio del miércoles en la noche en el tabernáculo. And I guess you'll hear Brother Neville at the same time next Saturday morning, and then probably he'll go right on from there down to Camelsville then, or that evening, rather, for the services. Y creo que ustedes oirán al hermano Neville a la misma hora, el próximo sábado en la mañana, y luego probablemente él continuará de allí, a Campbellsville entonces, o esa noche, mejor dicho, para los servicios. I'm glad to see little Edith and the Wright family up again this morning. Sister Lawton, many of the rest of you here. Y estoy contento de ver a la pequeña Edith y a la familia Wright otra vez aquí esta mañana, a la hermana Lawton, a muchos del resto de ustedes aquí. I like to hear Sister Angie and them singing, "He guides the eagle through the path of air," whatever it was when we was coming in. I was enjoying it. Y a mí me gusta oír a la hermana Angie y demás cantando, "Él guía al águila a través del aire sin senderos", sea lo que sea que era. Cuando estábamos entrando, yo estaba disfrutándolo. Yo estaba tratando de estrechar la mano del hermano Fleeman allá atrás y hablarle un momento. Y esa es la manera. Yo no capté exactamente qué era. Somebody here wants, it's a prayer for a limb, a person. Alguien aquí quiere, es una oración por una extremidad, una persona. Well, last Sunday night we had a marvelous meeting over at the church, the open door, the Lord doing a great miracle there. Bueno, el domingo pasado en la noche tuvimos una reunión maravillosa allá en la iglesia de la puerta abierta. El Señor hizo un gran milagro allí. Y casi ha llenado de gente su local esta semana. So, been a great time, old lot of hot weather, but yet, thanks be to God, we're able to be here at the house of the Lord this morning and ready to serve the Lord. Así que ha sido un gran tiempo, mucho tiempo caluroso, pero no obstante, gracias sean dadas a Dios, podemos estar aquí en la casa del Señor esta mañana y listos para servir al Señor. Shall we pray? Oramos. Our Heavenly Father, we thank Thee just now in the name of Jesus, Thy beloved Son, for all that He has did for us. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias a Ti ahora mismo en el nombre de Jesús, Tu amado Hijo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. And for giving us of our sins and inviting us into this wonderful, marvelous fellowship of His suffering. Y perdonándonos de nuestros pecados e invitándonos a este estupendo y maravilloso compañerismo de su sufrimiento. And this fellowship of His glory that followed the resurrection, to know this of a certainty that Jesus raised from the dead and is alive among us today. Y este compañerismo de su gloria,
que siguió a la resurrección para saber esto con certeza, que Jesús resucitó de los muertos y está vivo entre nosotros hoy. How we love him for what he's done. Cómo lo amamos por lo que Él ha hecho. Verlo cómo Él sana a los enfermos. Made that little blind girl reading Braille the other night, her eyes to come open. Walked through the building, proving to the people that he's raised from the dead. Hizo que a esa muchachita ciega, leyendo Braille, la otra noche, que sus ojos se abrieran y caminara a través del edificio, probándole a la gente que Él ha resucitado de los muertos. And now we pray thee, O great risen God, the God of all gods, the supreme authority over everything there is in the heavens and earth, ruler and maker. Y ahora te rogamos a ti, oh gran Dios resucitado, el Dios de todos los dioses, la autoridad suprema sobre toda cosa que hay en los cielos y la tierra, gobernante y hacedor. We pray that your great august being will bless us today. Rogamos que tu gran augusto ser nos bendiga hoy. And thy great majesty ride into every heart this morning, Father, and take control of all we ask for the glory of God. In Jesus' name we pray. Amen. Y tu gran majestad cabalgue entrando a cada corazón esta mañana, Padre, y tome control de todo. Pedimos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús rogamos. Amén. Over in the book of 1 Corinthians, just by the way of text, we would call it that for a few moments. En el libro de Primera de Corintios, solo como texto, si lo llamáramos eso por unos momentos. We'd like to read a verse or two here to give us the background. And a little testimony that I want to tell you before we start speaking. Nos gustaría leer un versículo o dos aquí para darnos una base y un pequeño testimonio que yo quiero contarles antes de que empecemos a hablar. I've got a few notes, wrote down here different things I want to say to you about services and something that happened the other day. Tengo unas cuantas notas escritas aquí de diferentes cosas que quiero decirles a ustedes acerca de los servicios y algo que sucedió el otro día. So won't forget it, I hope. Así que no lo olvidaré, espero. Now in 1 Corinthians, God's word always has the preeminence. It's first. Ahora, en Primera de Corintios, la palabra de Dios siempre tiene la preeminencia. Es primero. Keep his word. Guarda su palabra. And now in the 14th chapter and beginning with the 6th verse, I read this. Y ahora, en el capítulo 14 y empezando con el versículo 6, yo leo esto. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall it profit you, except you speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si vosotros os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? And everything without life giveth sound, whether it be pipe, harp, or except to give a distinction in the sound, how shall it be known whether it is pipe or harp? Ciertamente, todas las cosas inanimadas dan sonidos, como sea la flauta, la cítara, o si no da distinción de voz, ¿cómo se sabrá si se toca con la flauta o con la cítara? For if the trumpet gives an uncertain sound, who shall prepare himself for battle? Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará a batalla? Paul speaking. Pablo hablando. And then over in Psalms, the first psalm, we read this. Y luego en Salmos, el Salmo 1, leemos esto. Blessed is the man. God will not impute to him unrighteousness or sin. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de injusticia o pecado. And the blessed man is a different man. Y el hombre bienaventurado es un hombre diferente. David speaking, saying that how blessed he was, that the blessed man, he would like a tree that's planted by the rivers of water in Psalms 1. David hablando, diciendo cuán bienaventurado era él, que el hombre bienaventurado era como un árbol que es plantado junto a corrientes de aguas, en el Salmo 1. And how that he had various fruit in the season. Y cómo él daría su fruto en el tiempo. The ungodly would not be so, but he would perish and so forth. No así los malos,
pero él perecería y demás. But the blessed man was God's man. Pero el hombre bienaventurado era el hombre de Dios. And now, I want then, there's just not too many here today, and I hope it's not too hot for you to sit there for a few moments or at least 45 minutes. Y ahora quiero, siendo que no hay muchos aquí hoy, y yo espero que no está demasiado caliente para ustedes para estar sentados ahí por unos cuantos momentos, o al menos 45 minutos. I'd like to just talk to you heart to heart today. Solo me gustaría hablarles de corazón a corazón hoy. In the tabernacle, I don't get a chance to do this too often, or out in the meetings to teach doctrine or to say things that I want to say. En el tabernáculo, yo no tengo oportunidad de hacer esto muy seguido, o allá en las reuniones, de enseñar doctrina o de decir cosas que quiero decir. But out there, it's always on the subject of divine healing. Pero allá, siempre es sobre el tema de sanidad divina. And out in the other churches where there are different mixes up and certain denominations that teach different theology, well then I can't say it. Y allá en las otras iglesias, donde sus diferencias enredan y ciertas denominaciones que enseñan diferente teología, pues entonces yo no puedo decirlo. Because it hurts feelings and so forth, even sometimes the word being preached simple and plain, it hurts feelings. Porque lastima sentimientos y demás. Aún, algunas veces la palabra siendo predicada simple y clara lastima sentimientos. And the best thing to do is just stay on the fundamental principles of Jesus Christ when we're out there and His death, burial, resurrection and His power and love for the people. Y lo mejor que se puede hacer es simplemente quedarse en los principios fundamentales de Jesucristo cuando estamos allá y su muerte, sepultura, resurrección y su poder y amor por la gente. And that way it causes no confusion. Y de esa manera no causa confusión. Because I don't, to me, it doesn't matter to me what church people belongs to. The main thing is if they're Christian. Porque yo, para mí, a mí no me importa a qué iglesia pertenece la gente. Lo principal es si son cristianos. If you're Catholic, if you're Protestant, if you're Methodist, Baptist, or whatever you might be, as long as you are a Christian, that's the main thing. Si uno es un católico, si uno es un protestante, si uno es metodista, bautista, o lo que uno pudiera ser, mientras uno sea un cristiano, eso es lo principal. Christ don't look at your church you belong to, because they'll all perish and go away someday and break up and not be thought of anymore. Cristo no mira a la iglesia a la que uno pertenece, porque todas ellas perecerán y desaparecerán algún día y se disolverán y ya no se pensará en ellas. But the principle of Christianity is the conditions of the heart towards God. Amen. Pero el principio del cristianismo son las condiciones del corazón hacia Dios. And that's the thing that we like to concentrate on. It's to know a brother not by the church he belongs to or the how he wears his clothes, but what he is in his heart. Amen. Y eso es en lo que nos gustaría concentrarnos, es conocer a un hermano, no por la iglesia a la que él pertenece, o cómo usa él su ropa, pero lo que él es en su corazón. Ahora, mi tema esta mañana, por supuesto, es el sonido incierto. Now, there's many things that give sounds, and there's many uncertain sounds today. Ahora, hay muchas cosas que dan sonidos, y hay muchos sonidos inciertos hoy. There's uncertainty on every hand. Hay incertidumbre por todas partes. Everywhere you look, in the national affairs, it's uncertainty. A donde quiera que ustedes miren, en los asuntos nacionales hay incertidumbre. The big four meetings, they come together. Las reuniones de las cuatro grandes ellas se juntan. They write out a declaration. But there's an uncertainty whether the other side will keep their pledge or not. Ellas escriben declaraciones, pero hay una incertidumbre si el otro lado cumplirá su promesa o no. There's uncertainty about whether it's going to rain tomorrow or whether it's going to be fair weather. Hay incertidumbre acerca de si va a llover mañana o si va a haber un buen clima. There's uncertainty in everything that you look at, but one thing, that's in Christ. Amen. Hay incertidumbre en todo lo que ustedes miren, excepto en una cosa, eso es en Cristo, ¿ven? That's one thing that you can be sure that's certain.
Esa es una cosa que ustedes pueden estar seguros que es cierto. And there's another thing that's absolutely sure to every person in here. Y hay otra cosa que es absolutamente segura para cada persona aquí. I want to leave that thought to you to begin with. Yo quiero dejarles este pensamiento para comenzar. It's uncertain whether you're going to live to get out of this church or not. Es incierto si ustedes van a vivir para salir de esta iglesia o no. It's uncertain whether you'll ever be back again or not. Es incierto si ustedes alguna vez van a volver otra vez o no. It's uncertain whether you'll see another year's life. Es incierto si ustedes verán otro año de vida. But there's one thing that certainly is sure. That's death and the judgment afterwards. Pero hay una cosa que ciertamente es segura. Esa es la muerte y el juicio después. You're just as sure to meet that as God is in heaven. Ustedes están tan seguros de encontrar eso, así como Dios está en el cielo. You may make an appointment with your wife. Say, honey, I'll take you to a certain place. Ustedes pueden hacer una cita con su esposa y decir, cariño, te voy a llevar a cierto lugar. Something may arise that you can't do that. You might not be able to keep that appointment. Algo pudiera surgir, por lo cual ustedes no pudieran hacer eso. Ustedes quizás no puedan ir a esa cita. You might tell your best friend, brother, I'm going to meet you, I'm going to do a certain thing. I'll let you have money or I'll let you have my car. Ustedes pudieran decirle a su mejor amigo, hermano, voy a encontrarme contigo, voy a hacer cierta cosa, te voy a dar dinero o te voy a dar mi carro. All kind of uncertainty against that. Toda clase de incertidumbre contra eso. But there's one thing that's sure. That is, you're going to die, and after that, you're going to meet the judgment. Pero hay una cosa que es segura. Esa es que ustedes van a morir, y después de eso, ustedes se van a enfrentar con el juicio. So bear that in mind while we're talking on uncertainty. Así que tengan eso en mente mientras estamos hablando sobre incertidumbre. Now, there is people who thinks that just so that we go into church, just so we belong to church, so we hear a good sermon now and then, and so forth, it's all right. Ahora, hay personas que piensan que con tal que vayamos a la iglesia, con tal que pertenezcamos a la iglesia para que oigamos un buen sermón de vez en cuando y demás, que está bien. Now, being as hot and everything, and I perspire so and under the fan, it all usually makes me hoarse. Ahora, siendo que hace calor y todo, y yo sudo tanto, y bajo este abanico y todo, usualmente me pongo ronco. I just want to talk to you today, if I can, teach to you some things that I know you ought to know. Yo solo quiero hablarles hoy, si puedo, enseñarles algunas cosas que yo sé que ustedes deberían de saber. And that is something that'll make you better, that'll help you along the road. Y eso es algo que los hará mejor, que los ayudará a lo largo del camino. I hope that God will help me today to pass something on to you that'll make you realize what you ought to be and what you should be. Yo espero que Dios me ayude hoy para transmitirles algo a ustedes que los hará darse cuenta qué deberían de ser y qué debían de ser. And by telling you will also make me realize that I've got to be a better man than what I am and what I have been. Y al decirles, también me hará darme cuenta que yo tengo que ser un mejor hombre de lo que soy y de lo que he sido. Y cada día, permítame subir tan solo un poquito más alto, más cerca a Cristo. That's what we're here for this morning. In the sincerity and in the integrity of our hearts. Para eso estamos aquí esta mañana, en la sinceridad y en la integridad de nuestros corazones. I believe we wouldn't come to a church hot today where we have to sit here and suffer under the heat just to be coming to church for the fun of coming. Yo creo que no vendríamos a una iglesia caliente hoy donde nos tenemos que sentar aquí y sufrir bajo el calor solo para venir a la iglesia por el gusto de venir. I believe there's a certain thing that you come for, that is for Christ. Yo creo que hay una cierta cosa por la que ustedes han venido. Esa es por Cristo. You never come to hear me. Ustedes no vienen a oírme. Although I may do the best I can, but I never did draw anybody to God. Aunque yo haga lo mejor que puedo, pero yo nunca traje a nadie a Dios. No one could draw it to Christ. Nadie podría atraerlo, excepto Cristo. You come to hear the singing, perhaps. Ustedes vinieron a oír los cantos, quizás. The singing is very fine. Los cantos están muy bien. We like that kind of singing. Nos gusta esa clase de cantos. But singing doesn't draw people to Christ. Pero los cantos no atraen personas a Cristo. It's
Es el Espíritu Santo el que trae personas a Cristo, ¿ven? La predicación no atrae, aunque tratamos lo mejor que podemos. El pastor y yo hacemos lo mejor que podemos para atraer personas a Cristo o para predicar el Evangelio, pero es el Espíritu Santo quien tiene que atraer sus corazones y darles ese sonido cierto. We can preach the gospel of what we think is right, but the Holy Spirit has to give the sound that echoes in your heart. Podemos predicar el Evangelio de lo que pensamos que es correcto, pero el Espíritu Santo tiene que dar el sonido que hace eco en sus corazones. And there is a certain sound. Y hay un sonido cierto. There's a way too that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Hay camino también que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. It's a little off the subject, but I want to dwell on that just a moment. Pertaining to a certain person that I might just take in my mind, a mythical person, and name it Miss John Doe. Se aparta un poco del tema, pero quiero detenerme en eso solo un momento, con relación a unas ciertas personas que yo pudiera tomar en mi mente, una persona mítica, y llamarla la señora John Doe. This Miss John Doe, when she was brought up in church, she was a fine woman. She loved God. Esta señora, John Doe, cuando ella fue criada en la iglesia, ella era una buena mujer. Ella amaba a Dios. Oh, she went to church with her mother. She was taught to do what was right. Oh, ella iba a la iglesia con su madre. Ella fue enseñada a hacer lo que era correcto. Now, God giveth more of those old-fashioned mothers that'll teach their girls and boys how to do right. To know right from wrong. Ahora, que Dios nos dé más de esas madres chapadas a la antigua que enseñan a sus muchachas y muchachos cómo hacer el bien, saber distinguir el bien del mal. That's what we need today. Eso es lo que necesitamos hoy. We got too many other kind of examples before our young people. Amen. Such as smoking, drinking, carousing, and so forth, that ought not to be. And it's by mothers, so called. Tenemos demasiadas otras clases de ejemplos delante de nuestros jóvenes, tales como fumar, beber, andar de juerga y demás, que no debería de ser, y es por las así llamadas madres. Now, notice, in the human body, our makeup, our regular anatomy that we live in here, is not made to sin. It's made to do righteous. Ahora fíjense, en el cuerpo humano, nuestra hechura, nuestra anatomía regular en la que vivimos aquí, no está hecha para pecar, está hecha para hacer lo recto. It's made to serve God. Está hecha para servir a Dios. Dios nunca los hizo solo para trabajar y llegar a casa y amar a sus hijos. That's all good enough. Todo eso es bastante bueno. God made you to work. God made you to come home, love your children, love your wife, and wife to be loyal and love her husband. The children love their father and mother. Dios los hizo para trabajar. Dios los hizo para llegar a casa, amen a sus hijos, amen a su esposa, y que la esposa sea fiel y ame a su esposo, que los hijos amen a su padre y madre. That's all good, but God made you, that's just the background for something that God made you to do. Todo eso es bueno, pero Dios los hizo, esas solo son las bases para algo para lo cual Dios los hizo para que lo hicieran. God made you to be a worshiper of Him. Dios los hizo para ser un adorador de Él. You worship something regardless of what it is. Ustedes adorarán algo sin importar qué es. You worship your wife, you worship your children, you worship anything, your automobile, you worship your pleasure. Ustedes adorarán a su esposa, ustedes adorarán a sus hijos, ustedes adorarán cualquier cosa, su automóvil, ustedes adorarán su placer. You worship something because it's in mankind to worship. Ustedes adorarán algo porque está en los hombres adorar. Now we want to know what we worship. Ahora, queremos saber qué adoramos. Jesus told the woman at the well, said, you worship, you know not what. Jesús le dijo a la mujer en el pozo, dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. We Jews, we worship. We know that we worship God, because salvation's of the Jews. Nosotros los judíos adoramos. Nosotros sabemos que adoramos a Dios, porque la salvación viene de los judíos. Now,
Ahora, y entonces la mujer le empezó a explicar a él cómo ella, uno dice en el monte, uno dice Jerusalén. Él dijo, la hora viene y ahora es cuando el Padre buscará adoradores que le adorarán en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como estaba diciendo hace unos cuantos días, o aquí en alguna parte, hablando sobre el detector de mentiras. Ahora fíjense atentamente, yo quiero que presten mucha atención. Put a lie detector on you, and you try to impersonate that truth, and try to say that it's truth, but down on the inside of you, in the subconscious, lays a place called the soul. Le ponen un detector de mentiras a ustedes, y ustedes tratan de personificarla, esa verdad, y tratan de decir que es verdad, pero allí en el interior de ustedes, en el subconsciente, está un lugar llamado el alma. And this intellectual mind does not govern that vibration of the system. Y esta mente intelectual no gobierna esa vibración del sistema. The mind is only a director. La mente solo es un director. It will direct you, and it's very incapable of bringing you to God, your mind. Los dirigirá a ustedes, y es muy incapaz de traerlos a ustedes a Dios, su mente. You cannot know God by your mind, intellectual. Ustedes no pueden conocer a Dios por medio de su mente intelectual. It's one of the resources or the channels that would lead to it, but your soul is what governs you. Es uno de los recursos o los canales que conduciría a ello, pero su alma es lo que los gobierna. You are what you are by your soul. Ustedes son lo que son por medio de su alma. Jesus said to the Pharisees, said, "Why, you hypocrites, how can you speak good things when they call him good master and so forth?" Jesús le dijo a los fariseos, dijo, pues vosotros, hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Cuando ellos lo estaban llamando a él maestro bueno y demás. That out of abundance of the heart speaketh the lips. Dijo, de la abundancia del corazón hablan los labios. And in your heart you hate me. Y en vuestro corazón me aborrecéis. And in your lips you call me good master. Y en vuestros labios me llamáis maestro bueno. He said, you hypocrite. Él dijo, vosotros hipócritas. See, your soul is thinking one thing, and you're speaking with your lips another thing. Ven, su alma está pensando una cosa, y ustedes están hablando con sus labios otra cosa. Wow, okay. What a horrible thing. ¡Qué caso! ¡Qué cosa más horrible! What a deceitful thing is a hypocrite. ¡Qué cosa más engañosa es un hipócrita! Porque de su mente ellos dicen una cosa, cuando su alma dice otra cosa. Now, the lie detector will not work on your mind. It'll work on your soul. Ahora, el detector de mentiras no funcionará en su mente, funcionará en su alma. It'll not work on your intellect. No funcionará en sus intelectos. Some people can impersonate the truth. Hay algunas personas que pueden personificar la verdad. Impersonate, yet it being a lie, and can impersonate it so they can deceive like anything. Ellos personifican, sin embargo, siendo una mentira, y pueden personificarla al grado que pueden engañar como nadie. And Satan's the best of that there is, for he's deceived Eve by that way. Amen. Same thing. Y Satanás es el mejor que hay en eso, porque él ha engañado a Eva por medio de esa manera, diciendo esas mismas cosas. Y la mentira más grande que haya sido dicha tenía mucha verdad en ella. Now, this person, what if you could ever get this soul on the inside so in harmony with God that your soul and God would be one together? Then you could ask what you will, and it shall be given to you. Ahora, esta persona, ¿qué si ustedes pudieran tener alguna vez esta alma que está en el interior, tan en armonía con Dios, que su alma y Dios fueran uno, juntos? Entonces ustedes podrían pedir lo que quisieran, y sería dado a ustedes. Many people come to me many times in the prayer line, and stand there and say, oh, Brother Branham, I have plenty of faith. I've got faith like to move mountains. Mucha gente viene a mí,
muchas veces en la línea de oración y se paran allí y dicen, oh hermano, yo tengo bastante fe, yo tengo fe como para mover montañas. And yet they haven't any faith. Y sin embargo, no tienen nada de fe. They hardly have enough faith to get to the platform. Ellos apenas tienen suficiente fe para llegar a la plataforma. But they are conscious of one thing that they do believe. Pero ellos están conscientes de una cosa que ellos creen. They're believing intellectually with their mind. Ellos están creyendo intelectualmente con su mente. And their mind will never bring them to God. Y su mente nunca los traerá a Dios. Your mind is reasoning, and God has no reasoning. Su mente es razonamientos, y Dios no tiene razonamientos. If you can reason out, your mind will tell you. Now look here. The doctor says I can't get over that. It's impossible. Si ustedes lo pueden razonar, su mente les dirá, ahora, mira aquí, el doctor dice que yo no me puedo reponer de eso. Es imposible. Now the doctor with his intellect, with his intelligence, with his knowledge of medical science, he's told you the best of the travel of his mind. Ahora, el doctor con su intelecto, con su inteligencia, con su conocimiento de ciencia médica, él les ha dicho lo mejor hasta donde alcanza su mente. And you take in your mind and using the same thing the doctor's told you, God can never touch that line as long as you reason. Y ustedes toman en su mente, y usando lo mismo que el doctor les ha dicho, ustedes, Dios nunca puede tocar esa línea mientras ustedes razonen. But let's put down reason. Pero dejemos el razonamiento. God never made us to live by our intellect. Dios nunca nos hizo para vivir por medio de nuestro intelecto. We live by the Holy Spirit that's in our soul that says no to any reasoning that's contrary to God's word. Nosotros vivimos por medio del Espíritu Santo que está en nuestra alma, que le dice no a cualquier razonamiento que es contrario a la palabra de Dios. When God's word says it's so, there's nothing in the world stands in its way. Cuando la palabra de Dios dice que es así, no hay nada en el mundo que se pare en su camino. Then when you do that, you're getting down on the right side of God. Entonces, cuando ustedes hacen eso, ustedes se están poniendo en el lado correcto de Dios. You're getting down to you can ask what you want to and it'll be given to you. Because there's nothing between there. Se están poniendo al grado que pueden pedir lo que quieran y les será dado, porque no hay nada que se interponga allí. There's no reason that... No hay ningún razonamiento. Let's cast away those reasonings. They stand in your way. Desechemos esos razonamientos. Son un obstáculo en el camino. Get your mind out of the way and don't you say what you reason, what you see, what you think. Say what God says to be the truth. Hagan su mente a un lado y no digan ustedes lo que razonan, lo que ven, lo que piensan. Digan lo que Dios dice que es la verdad. And that can only come from the inside, from the heart, not from the intellect. Y eso solamente puede venir de adentro, del corazón, no del intelecto. That's where so many people today is going to be so terribly disappointed at the day of judgment. Ahí es donde tanta gente hoy va a estar tan terriblemente decepcionada en el día del juicio. To know that they've lived in church. To know that they have done good deeds. To know that they have treated their neighbor right. To know that they have been loyal to the people, loyal to the church. Saber que han vivido en la iglesia. Saber que han hecho buenas obras. Saber que han tratado bien a su prójimo. Saber que han sido leales a la gente, leales a la iglesia. And in their mind has believed that Jesus Christ is Son of God and be condemned at the day of judgment. Y en su mente han creído eso, Jesucristo, el Hijo de Dios, y serán condenados en el día del juicio. Jesus said, many are called and few are chosen. Straight is the gate and narrow is the way that leads to life, and but few there will be that find it. Jesús dijo, muchos son llamados y pocos escogidos. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos serán los que la hallen. Now to you people here this morning. I want you to stand up and take notice of this. Ahora a ustedes personas que están aquí esta mañana, yo quiero que ustedes presten atención a esto. You're old enough now. Ustedes tienen suficiente edad ahora. You've heard enough gospel preaching to you ought to be able to get off of milk and to come to a real solid gospel diet. Ustedes han oído suficientes predicaciones del Evangelio al grado que deberían ser capaces de dejar la leche y venir a una verdadera dieta sólida del Evangelio. Come to a place where men and women ought to stand. De llegar a un punto donde hombres y mujeres deberían de pararse. Paul said when you ought to be teachers, why you have to be taught to yet. Pablo dijo, cuando ustedes deberían de ser maestros, pues ustedes tienen que ser enseñados todavía. Now in the soul, where the man lives, you are what you are in your soul, not in your mind.
not in your reason. Ahora, en el alma, donde el hombre vive, ustedes son lo que son en su alma, no en su mente, no en su razonamiento. Not because you say, I'll have a better standing. I can associate with better company if I become a Christian. No porque ustedes dicen, yo tendré una mejor posición, yo puedo asociarme con mejor compañía si llego a ser un cristiano. That's reason. See? You mustn't do that. Don't do that. Eso es razonamiento. ¿Ven? Ustedes no deben hacer eso. No hagan eso. Let it become from a new experience, a new birth. Something has happened not in the mind, but in the soul. That's taken all reasonings away, and you become a new creature. And you're in Christ Jesus. Dejen que llegue a ser de una nueva experiencia, un nuevo nacimiento, algo que ha sucedido no en la mente, sino en el alma, que ha quitado todos los razonamientos, y ustedes llegan a ser una nueva criatura y están en Cristo Jesús. Miss John Doe, she was a good woman. As far as we know, she married Mr. Doe. He was a fine Christian man. La señora John Doe, ella era una buena mujer, hasta donde sabemos. Ella se casó con el señor Doe. Él era un buen hombre cristiano. At the age of about the... Oh, 30 or something like that. Miss Doe was an attractive woman. A la edad como de, 30 o algo así, la señora Doe era una mujer atractiva. She goes away, and she begins to associate with the neighbors. Ella se va y empieza a asociarse con los vecinos. She gets out amongst the worldly crowd. Ella se mete entre la gente mundana. Now notice, she gets out amongst the crowd. Ahora fíjense, ella se mete entre la gente. She begins to associate with the rest of the people. Not bad people. Good people. The religious people, maybe in her neighborhood. Ella empieza a asociarse con el resto de la gente, no gente mala, gente buena, quizás la gente religiosa en su vecindario. She begins to associate with those people. Ella empieza a asociarse con esa gente. And while she is associating with those people, she knows that she is a good woman. Y mientras ella se está asociando con esa gente, ella sabe que es una buena mujer. And the first thing you know, something takes a hold of her, she becomes attracted to another man. Y cuando menos lo piensa, algo se apodera de ella. Ella llega a ser atraída a otro hombre. Why, he's a very attractive man, he's more attractive than her husband. Pues él es un hombre muy atractivo. Él es más atractivo que su esposo. And something happens into her that she feels she falls in love with this man. Y algo le sucede a ella, que ella siente que se enamora de este hombre. Now, listen. Way down deep in her soul, the word of God begins to boil up and says, you're wrong. Your vow is that you'll stick to this man until death shall separate you, no matter what he looks like. Ahora escuchen, muy profundamente en su alma, la palabra de Dios empieza a hervir y dice, está cerrada, tu voto es que tú permanecerás junto a este hombre hasta que la muerte te separe, no importa cómo es él. What a more attractive woman or man. It work either way. ¿Qué mujer u hombre más atractivos? Y obra en cualquiera de los dos. You're vowed to this person until death you separate. Ustedes han hecho voto a esta persona hasta la muerte. Ustedes se separan. But you will go to intellectual. Pero ustedes acudirán a lo intelectual. You'll think, here's Mrs. Jones. She plays the piano. She's a good woman. Why she did this and... Ustedes van a pensar, aquí está la señora Jones. Ella toca el piano. Ella es una buena mujer, pues ella ha hecho esto y razonamientos. You see the other women begin to dress immorally as they wear those little clothes that they wear in summertime around here, mostly in winter if they could. Just simply vulgar. Ustedes verán a las otras mujeres que empiezan a vestirse inmoralmente, que ellas se ponen esas ropitas que usan en el verano aquí en los alrededores, sobre todo en el invierno, si ellas pudieran, simplemente vulgares. And you'll get out. Now, ladies, I want you to forgive me. I don't want to hurt your feelings. I'm not here to hurt your feelings. God knows it's not. Y ustedes saldrán. Ahora, señoras, yo quiero que me perdonen. Yo no quiero herir sus sentimientos. Yo no estoy aquí para herir sus sentimientos. Dios sabe que no es así. But I'm here as a gospel preacher to let you know what's truth. Then you do with it whatever you wish to. Pero yo estoy aquí como un predicador del evangelio para hacerles saber qué es la verdad. Luego ustedes hacen con ella lo que deseen hacer. Then, when you go to doing those things, you begin to reason. If this woman can do it, she's well thought up, she goes to church, she lives in a ranked society, why can't I do it? Luego, cuando ustedes van a hacer esas cosas, ustedes empezarán a razonar. Si esta mujer puede hacerlo,
se le aprecia mucho, ella va a la iglesia, ella vive en los rangos de sociedad. ¿Por qué no puedo hacerlo? That's reasoning when your soul tells you it's wrong. Eso es razonamiento cuando su alma les dice que está errado. God covered women up, man up in the Garden of Eden, never stripped them. Dios cubrió a la mujer y al hombre en el huerto del Edén. Nunca los desnudó. ¿Ven? Pero es razonamiento. Ustedes lo razonan. Las demás lo están haciendo. Jovencitas, ustedes presten atención esta mañana al Evangelio. The gospel said, let the women dress themselves in modest apparel. Not in modest, modest apparel. El Evangelio dice que las mujeres se vistan de ropa decorosa, no indecorosa, ropa decorosa. And it's getting, it's a disgrace. Y se está poniendo, es una desgracia. You know what would happen in Zurich, Switzerland, if a woman come down the street dressed like these women do in America? They'd throw her in jail right there and carry insane. Sure. ¿Saben ustedes lo que pasaría en Zurich, Suiza, si una mujer viniera por la calle vestida como estas mujeres lo hacen en América? La meterían en la cárcel allí mismo y las declararían a ustedes demente, seguro. And said, American women, please put on clothes before you enter this place to respect the dead. Cuando fui a Roma, Italia, y fui al cementerio de los santos, ellos hasta tenían un letrero en la puerta en el cementerio de San Ángelo, las catatumbas, y decía, mujeres americanas, por favor, pónganse ropa antes de que entren a este lugar para respetar a los muertos. And an ornery, degraded, debauched, low-down place is Italy, and have to speak such words as that. Y un lugar bajo, degradado, disoluto, vil como Italia, y tener que hablar tales palabras como esas. Y nuestros predicadores son la causa de ello desde la plataforma, por no decir la verdad. Amen. That's right. Amén. Eso es correcto. Notice, the woman carries on. She thinks she's all right. Fíjense, la mujer sigue comportándose indebidamente. Ella piensa que está bien. While she leaves her husband, she goes off and marries this traveling salesman. Well, because he's a handsome big fellow. Después de un tiempo, ella deja a su esposo. Ella va y se casa con este vendedor viajero, porque él es un hombre bien parecido y grande. And after a while, she finds out he's not the man that her husband was. Y después de un tiempo, ella se da cuenta que él no es el hombre que era su esposo. She's not kind like her husband was. Ven, él no es amable como lo era su esposo. And after a while, then she thinks, oh, well, I've done that. I'll fall in love with somebody else. Y después de un tiempo, entonces, ella piensa, oh, bueno, hice eso. Me enamoraré de alguien más. She goes on. She travels on. Ella sigue adelante. Ella sigue en las andadas. She goes to church continually. The pastor's never took her name from the book. Ella va a la iglesia continuamente. El pastor nunca ha quitado su nombre del libro. She goes out on the church. She lives just like she wants to live. Ella sigue yendo a la iglesia. Ella vive tal y como quiere vivir. And the first thing you know, oh, do you say, now look, Mrs. Doe, do you believe in Jesus Christ? Y cuando menos lo piensan, oh, y ustedes dicen, ahora mire, señora Doe, ¿cree usted en Jesucristo? With all my heart, I believe in it. Con todo mi corazón, yo creo en ello. But her actions, her fruits, prove that she's not. Pero su acción, sus frutos prueban que no cree. Don't listen to an uncertain sound. No le presten atención a un sonido incierto. Let it sound out from the gospel here. Permitan que suene de aquí del Evangelio. Proves that she's not, or she wouldn't be doing them things. Prueba que ella no cree, porque ella no estaría haciendo esas cosas. She wouldn't be acting that way. Ella no estaría actuando de esa manera. She'd have different thoughts. Ella tendría pensamientos diferentes. She'd be governed by different things. Her soul. Ella sería gobernada por una cosa diferente, su alma. The first time she grieved it back there when she started out running around on her husband. La primera vez que ella lo contristó allá atrás, cuando ella comenzó siendo infiel a su esposo. Here's her intellect here. Here's her soul here. Aquí está el intelecto de ella aquí. Aquí está su alma aquí. There's a separating line there that if it ever crosses, it'll never cross back again. It'll never come again. Hay una línea de separación allí, que si alguna vez la cruza, nunca cruzará de regreso otra vez, nunca vendrá otra vez. Think of it. Piénsenlo.
And she keeps on. And after a while, when she sins against this thing on the inside of her that speaks about the Word of God, the first thing you know, she'll become all involved in this intellect, leaving the soul on. Y ella sigue adelante, y después de un tiempo, cuando ella peca en contra de esta cosa dentro de ella, que habla acerca de la palabra de Dios, cuando menos lo piensan, ella llegará a estar toda enredada en este intelecto, dejando el alma en paz. The Bible says the soul that sinneth, that soul shall die. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Die means to separate. Morir significa separar. Then the soul, the conscience, that once condemned you isn't there anymore, and you've gone altogether into intellectual. Entonces el alma, la conciencia que una vez los condenaba, ya no está allí, y ustedes se han ido completamente a lo intelectual. Ustedes se unen a alguna iglesia fría y formal que no cree en esas cosas, llegando a cerdo, comiendo a cerdo. And the first thing you know, the soul that condemns you for the first time you told a lie, the first time you put on those short clothes, the first time you did immoral acts, will become so dead to you, you won't feel it anymore. Y cuando menos lo piensan, el alma que los condena por la primera vez que ustedes dijeron una mentira, la primera vez que se pusieron esas ropas cortas, la primera vez que ustedes hicieron actos inmorales, llegará a estar tan muerta para ustedes que ya no la van a sentir. On and on you'll go. And after a while, death will catch up with you. Ustedes seguirán y seguirán, y después de un tiempo, la muerte los alcanzará. You're living out yonder. Ustedes están viviendo allá afuera. Your pastor will come and say, all things are all right, my sister. You're ready to go now. Everything is all right. Su pastor vendrá y dirá, todas las cosas están bien, mi hermana. Usted está lista para partir ahora. Todo está bien. She'll believe the same. Ella creerá lo mismo. And the first thing you know, when it comes down. Y cuando menos lo piensan, cuando llega, why? With all of the reasoning power she has. ¿Por qué? Con todos los poderes de razonamiento que ella tiene. She's gone to church. She's given to charity. She's done everything that's right. She thinks so. Everything that's right. In her mind. Ella ha ido a la iglesia. Ella ha dado para caridad. Ella ha hecho todo lo que es correcto. Ella así lo cree. Todo lo que es correcto en su mente. She has followed the dictates of her mind. Ella ha seguido lo que su mente le dicta. I know I should go to church. I know I should be friendly. I know I should treat my neighbor right. I know I should do this and that. Yo sé que debería ir a la iglesia. Yo sé que debería de ser amigable. Yo sé que debería de tratar bien a mi prójimo. Yo sé que debería de hacer esto y aquello. But still, what is it? She's grieved away this self. Pero sin embargo, ¿qué es? Ella ha alejado a esta persona contristándola. And then in the hour of her death, when she gets ready to die, she's laying on the bed. Y entonces, en la hora de su muerte, cuando ella se prepara para morir, ella está acostada en la cama. And all at once she wakes up and hollers, oh my God, I'm lost. Y de repente, ella despierta y grita, oh Dios mío, estoy perdida. The pastor will say, give her a hypo. She is delirious. El pastor dirá, denle una inyección. Ella está delirante. And he'll shoot a hypo in it. Y él le pone una inyección. And she'll try to speak. She can't speak. She'll murmur. Y ella tratará de hablar. Ella no puede hablar. Ella murmurará. What is it? Her soul's caught up with her before death. ¿Qué es? Su alma la ha alcanzado antes de la muerte. Not only women, men also, who's turned the love of Jesus Christ, who's turned him down, made fun of it. It'll catch up with you someday. As certain as I'm sitting here this morning. No solamente mujeres, hombres también, que despreciaron el amor de Jesucristo, que lo han rechazado a él, se burlaron de ello. Algún día los alcanzará, tan cierto como que estoy parado aquí esta mañana. You've grieved it so far that you can't feel it no more, but it'll catch you sometime again. Ustedes la han alejado tanto, contristándola, al grado que ustedes ya no pueden sentirla, pero los alcanzará alguna vez de nuevo. It'll all come back to you, the dirty things, the bad things, the tattling, the babbling, the backbiting, the selfishness, and things that you've done, that'll all come back to you someday, laying on the deathbed. Todo volverá a ustedes, las cosas sucias, las cosas malas, el chismorreo, el charloteo, las murmuraciones, el egoísmo y cosas que ustedes han hecho. Todo eso volverá a ustedes algún día, acostados en el lecho de muerte. How the hypo needle in these last days has stopped the deathbed contagion.
¿Cómo ha detenido la aguja hipodérmica en estos últimos días la confesión de miles en el lecho de muerte? Metan la aguja en él, entuméscalo, él está tratando de hablar. ¿Qué es? Su alma lo ha alcanzado a él aquí. Esa alma y espíritu es esta cosa aquí, que el intelecto está a punto de fallar, solo está en la mente. Lo intelectual, por medio de lo que ustedes han vivido, va a perecer. Pero esa alma que ustedes han contristado desde su intelecto va a atormentarlos por la eternidad. Amén. No le presten atención a un sonido incierto. Ustedes crean el Evangelio en su plenitud. Sí, Señor. Oh, dicen, yo fui a la iglesia, yo hice lo que era correcto, yo pagué mis diezmos. But that's intellectual. Esas cosas están bien, pero eso es intelectual. Look, when they're trying to stop with that hypo needle in the arm, let them be numbed off so they don't know nothing. When they're trying to speak, their soul is caught up with them. Y miren, cuando ellos están tratando de parar con esa aguja hipodérmica en su brazo, dejándolos que se entumezcan para que ellos no sepan nada, y ellos están tratando de hablar, su alma los ha alcanzado. They realize that their reasoning, their mind is perishing with their brain. Ellos se dan cuenta que su razonamiento, su mente, está pereciendo con su cerebro. Perishing with the brain, the mind. Yes, sir. ¿Pereciendo con su cerebro la mente? Sí, señor. Yes, sir. Your mind will perish with your death. Sí, señor. Su mente perecerá con su muerte. I'll prove it to you. The lie detector don't take your mind, it takes your soul. Yo se los probaré. El detector de mentiras no capta su mente, capta su alma. The vibration of your nerves don't run on your mind, it runs on your soul. Amen. La vibración de sus nervios no está en su mente, está en su alma. Amén. So your intellectual die when your brain ceases to function. Así que sus intelectos morirán cuando su cerebro deja de funcionar. When the blood fails to pour through the brain and the nerves cease, then your mind goes away and your soul catches up with you. Cuando la sangre deja de correr por el cerebro y los nervios cesan, entonces su mente desaparece y su alma los alcanza a ustedes. Y cuando el alma de esta mujer la alcanza y ella dice, mi Dios, estoy perdida. Y ellos piensan que está, oh, está delirante. Ellos meten una inyección, la aguja en ella, y ella empieza a entumecerse. She can't speak no more. She's trying. She's a rolling. She's in agony. Ella ya no puede hablar. Ella está tratando. Ella está retorciéndose. Ella está en agonía. And the doctor said, "Cure another one. Deader until the death angel sweeps her spirit from her." Y el doctor dice, "Dele la otra. Cálmela hasta que el ángel de la muerte se lleve el espíritu de ella." But that hypo needle might deaden the flesh. It might deaden the mind. Pero esa aguja hipodérmica quizás calme la carne, quizás calme la mente, pero eso no puede calmar esa alma que sabe que pecó delante de Dios. La atormentará por edades incesantes y por la eternidad. Esa alma aún atormentará y atormentará y atormentará mientras las edades pasan. You came from where? You go to where? ¿De dónde vinieron ustedes? ¿A dónde van ustedes? You came out of eternity. You stepped into a little space called time. Ustedes salieron de la eternidad. Ustedes entraron en un pequeño espacio llamado tiempo. You go out of time into eternity. Ustedes salen del tiempo a la eternidad. Y lo que ustedes son en su alma, al ir saliendo, lo mismo serán. Oh, my. All right. Oh, hermanos, muy bien. ¿Está eso un poquito mejor ahora?
Estoy sonando simplemente, noto simplemente un poquito fuerte con ello. Muy bien. It's the brother Neville. I'm just preaching a little hard. All right, into eternity. There you are. Cuando él, yo creo que él está, es al hermano Neville. Simplemente estoy predicando un poquito fuerte. Muy bien, a la eternidad. Allí lo tienen. Some pastor will come up to the woman, say, well, our dear beloved sister, she was such a loyal member in our church. Algún pastor se acercará a la mujer, dirá. Bueno, nuestra amada hermana, ella era un miembro tan fiel en nuestra iglesia. She came every Sabbath day. She helped the poor. She helped the needy. She did all these things. Today, she is in glory. Ella venía cada día de reposo. Ella ayudaba a los pobres. Ella ayudaba a los necesitados. Ella hizo todas estas cosas. Hoy ella está en la gloria. But if the truth is only known out into a haunting place called hell. That soul that's separated from her here on earth, that she listened to an uncertain sound. Pero si tan solo se supiera la verdad, allá en un lugar de tormento llamado infierno, esa alma que se separó de ella aquí en la tierra, porque ella le prestó atención a un sonido incierto. And she went off into eternity without knowing God, without knowing Christ as the new birth. Y entró a la eternidad sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo como el nuevo nacimiento. She believed it in her heart, she believed it in her mind, she thought she was right, but she was wrong. Ella la creyó en su corazón, ella la creyó en su mente, ella pensó que estaba correcta, pero estaba errada. It's your soul what does it. Oh, God, have mercy. Es su alma lo que lo hace. Oh, Dios, ten misericordia. Amen. Listen to the certain sound. Préstenle atención a un sonido cierto. The gospel has no uncertain sound. El evangelio no tiene ningún sonido incierto. Paul said, if a trumpet sounds, if a soldier hears a bugle blow. Pablo dijo, si una trompeta suena, si un soldado oye una corneta sonar. There's many veterans here this morning. They know what retreat means. They know what these different signals of the bugle sounds. Hay muchos veteranos aquí esta mañana. Ellos saben lo que significa retirada. Ellos saben lo que son estas diferentes señales de estos sonidos de corneta. If this bugle doesn't give a certain sound, just a big bunch of noise, how will a soldier know to prepare himself? Si esta corneta no da un sonido cierto, solo un gran montón de ruido, ¿cómo sabrá el soldado que debe prepararse? If one church says do this, another church says do that, and one church says do this, another says do that, how can the Christian know what to do? Si una iglesia dice haz esto, otra iglesia dice haz aquello, y una iglesia dice haz esto, otra dice haz aquello, ¿cómo puede un cristiano saber qué hacer? One says one thing and one another. Uno dice una cosa y otro otra. But I tell you, my dear brother, I'll tell you a place where there's no uncertain sound. That's in the Bible, God's eternal word. Pero yo le digo, mi amado hermano, le diré un lugar donde no hay ningún sonido incierto. Eso es en la Biblia, la palabra eterna de Dios. It's the gospel, and the gospel is the power and demonstration of the Holy Spirit put in action. Es el Evangelio, y el Evangelio es el poder y demostración del Espíritu Santo puesto en acción. Yes. Uncertain sound. Sí, sonido incierto. Jesus standing on earth, he knew where he stood. He knew who he was. Jesús estando sobre la tierra, él sabía dónde estaba parado. Él sabía quién era él. He said, I have power to lay my life down. I have power to take it up again. No uncertainty about that. Él dijo, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. No hay incertidumbre acerca de eso. Yo tengo, aleluya, ahora tengo el poder para ponerla, tengo el poder para tomarla. Sí, Señor, nadie me detiene. Cualquier hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios saben dónde están parados sin importar qué suceda o cuántos digan sí o no. Ellos saben dónde están parados. No hay ningún sonido incierto. Aleluya. Oh, my. The man who possesses it. The woman who possesses it. Oh, what a blessed person they are. Oh, hermanos,
el hombre que lo posee, la mujer que lo posee, oh, qué personas más bienaventuradas son. Con razón David dijo que eran bienaventuradas, la persona bienaventurada. Acuéstenlo en la mesa de operaciones y tomen, traten de sacarle la bendición. Ustedes nunca la encuentran. It's a hidden power. It's a hidden something. Oh, but it's there. Es un poder escondido. Es algo escondido. Oh, pero está allí. Every man and woman ever had it. Knew they got it. Todo hombre y mujer que lo hayan tenido sabían que lo recibieron. No uncertainty about it. No hay incertidumbre acerca de ello. Todo hombre que ha nacido del Espíritu de Dios sabe cuándo pasó de muerte a vida, sabe el lugar, la hora, el minuto. Cuando la muerte cambió a vida, cuando la incredulidad de la Biblia cambió para creer toda palabra de ella. When high-minded things pass the humble Christians, they know when death passed the line. Amen. Cuando las cosas altivas e infatuadas pasaron a ser cristianos humildes, ellos saben cuando la muerte pasó a vida. Amén. Every man that had it had something different. The world knew it. Todo hombre que lo tenía, tenía algo diferente. El mundo lo sabía. Every woman had it had something different and the world knew it. Toda mujer que lo tenía, tenía algo diferente y el mundo lo sabía. The world can see it. Your actions prove what you are. El mundo lo puede ver. Sus acciones prueban lo que ustedes son. You can say you got it, but your actions speak so loud that they can't hear your voice. Ustedes pueden decir que lo recibieron, pero sus acciones hablan tan fuerte que ellos no pueden oír su voz. Your life speaks what you are. Su vida habla lo que ustedes son. Samson, he was a man possessed with it. Sansón, él era un hombre que estaba poseído con él. Now a lot of people try to make Samson a great big shoulders and a great big man. They go out and pick up the gates of the city and walk away. Ahora, mucha gente trata de hacer a Sansón de hombros enormes y un hombre enorme que fue y levantó las puertas de la ciudad y se fue. That's not great mystery to me. To see a man do that with shoulders that big. Ese no es un gran misterio para mí, el ver a un hombre hacer eso con hombros así de grandes. Samson was not a big man. All the scripture declares to be a little shrimp, little bitty fella. Sansón no era un hombre grande. Todas las escrituras declaran que él era un pequeño renacuajo, un hombre pequeñito. And he was blessed. Why, he was born that way. Y él estaba bendecido. ¿Por qué? Él nació de esa manera. That's the way you get blessed, is when you're born that way. De esa manera ustedes son bendecidos cuando ustedes nacen de esa manera. Not when some priest bless you or some preacher baptizes you, but when God, by the Holy Spirit, gives new birth, and you're born a child. No cuando algún sacerdote los bendice o algún predicador los bautiza, pero cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, da el nuevo nacimiento, entonces ustedes nacen un hijo de Dios. Samson had it in him. And it wasn't Samson, it was the hidden power in him. Sansón lo dejó entrar en él, y no era Sansón, era el poder escondido en él. It isn't some magic word. It isn't rubbing a rabbit foot behind your ear, spitting on a horseshoe and throwing it over that makes the magic. No es alguna palabra mágica, no es frotar una pata de conejo detrás de su oído, escupiendo sobre una herradura de caballo y tirándola hacia atrás, lo que hace la magia. That is what makes the man live a different life. No more than joining church or putting your name on the book or being baptized. Eso no es lo que hace a un hombre vivir una vida diferente, no más que unirse a una iglesia y poner su nombre en un libro o ser bautizado. What makes a man is when God, by birth, gives him the hidden power and blesses him by the Holy Spirit. Lo que hace a un hombre es cuando Dios, por medio de un nacimiento, le da el poder escondido y lo bendice por medio del Espíritu Santo en su vida, lo que lo hace lo que él es. Samson, when he walked out there, the lion come towards him. Sansón, cuando él salió allá, el león vino hacia él. Oh, my! The lion was going to get him. Oh, hermanos, el león lo iba a atacar. A little curly-headed shrimp, about like that,
seven little sissy locks hanging from his shoulders. Un pequeño renacuajo de cabeza rizada, más o menos así, siete pequeñas guedejas afeminadas colgándole de sus hombros. And he was a weakling. He was a midget. He was a dwarf, like every man is without God. Él era un debilucho. Él era diminuto. Él era un enano, como todo hombre lo es sin Dios. Yes. But all at once when the lion got ready to get him, the hidden power come out. Sí, pero de repente, cuando el león se preparó para atacarlo, el poder escondido salió. The Holy Spirit come on him. El Espíritu Santo vino sobre él. And he grabbed the lion and slew it like it was a lamb. Y él agarró al león y lo mató como que era un cordero. That's where it is. Allí es donde está. The Christian don't fight back. The Christian don't fuss about it. El cristiano no se defiende. El cristiano no hace un alboroto al respecto. The Christian sits still, and that hidden power, the blessing of the Holy Ghost, goes to work for him. Praise the Lord. Hallelujah. El cristiano se queda quieto y ese poder escondido, la bendición del Espíritu Santo, se pone a obrar por él. Lo saca. ¡Aleluya! Eso. David had it. When he danced before the ark of the Lord, he had it. David lo tenía. Cuando él danzó delante del arca del Señor, él lo tenía. He knew what he was talking about. So that's the reason he wasn't afraid of God. Él sabía de qué estaba hablando, así que esa es la razón de que él no tenía temor de Goliat. No fue la roca que David tenía en la honda la que mató a Goliat. No fue la honda que él tenía en su mano la que mató a Goliat. No fueron las piedras que él tenía en su bolsillo lo que lo hizo. The blessing of God. Fue el poder escondido, esa bendición de Dios. Cuando David dejó ir lo que él tenía, Dios lo tomó y lo bendijo con un poder escondido. So it wasn't David. It wasn't stone. It wasn't slingshot. Así que no fue David, no fue la piedra, no fue la onda. It was that blessing that was on David. That slew the enemy of David. Amen. Fue esa bendición que estaba en David que mató al enemigo de David. Amén. The Hebrew children had it. Los jóvenes hebreos lo tenían. They had courage. Ellos tenían valor. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero nunca nos inclinaremos. There was no uncertainty to that. No uncertain sound. No había ninguna incertidumbre en eso, ningún sonido incierto. What's the uncertain sound to David when he said, "You mean to tell me that you let that uncircumcised Philistine stand there and defy the armies of the living God?" No era un sonido incierto para David cuando él dijo, "Me quieren decir que ustedes le permitirán a ese filisteo incircunciso pararse allí y que provoque a los escuadrones del Dios viviente?" Said, "I'll fight myself." Dijo, yo mismo pelearé con él. Amen. No uncertainty. David knew where he stood. Amén. Nada de incertidumbre. David sabía dónde estaba parado. God said, David, I took you out of a sheep coat when you were nothing but a sheep boy, and I made your name great among men like great men of the world. Dios dijo, David, yo te saqué del redil cuando tú no eras nada más que un pastorcito, y he hecho grande tu nombre entre los hombres, como los grandes hombres del mundo. Natanael lo miró a él, dijo, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. No uncertainty. They knew God. Nada de incertidumbre, ellos conocían a Dios. They had the experience. Ellos tenían la experiencia. No uncertain sound about it. No había sonido incierto al respecto. David said, I'll go fight him and today I'll cut his head off. David dijo, yo iré a pelear con él y hoy le cortaré su cabeza. No uncertainty. Nada de incertidumbre. Wasn't David, it was God in him. No era David, era Dios en él. It was that hidden power. Era ese poder escondido. Not a bit of uncertainty. All positive. No negative. Ni un poquito de incertidumbre. Todo positivo, nada negativo. The Hebrew church said, we're not bound to your gods. We'll not worship your old form of religions. God's able to deliver us. But if you don't, we're willing to die. Los jóvenes hebreos dijeron,
No nos inclinaremos a tus dioses. No adoraremos tus religiones formales. Dios puede librarnos, pero si Él no nos libra, estamos dispuestos a morir. Al horno de fuego. And you want heaven? When they took God at His word and walked into the fiery furnace, that hidden power come out. Amen. ¿Y saben qué sucedió? Cuando ellos tomaron a Dios en su palabra y entraron en el horno de fuego, ese poder escondido salió. Amén. Stood all around them, and they had fellowship. Se paró alrededor de ellos y tuvieron compañerismo. One like the Son of God stood among them, clearing away the hot reason, and having fellowship in the midst of the greatest difficulty they ever went through. Uno semejante al Hijo de Dios estaba entre ellos, abanicando las brisas calientes y teniendo compañerismo en medio de la dificultad más grande que habían pasado alguna vez. And every man or woman born to the Spirit of God, when the hour comes, make your decision and stand for God without any uncertainty. Y todo hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios, cuando la hora llega, hagan su decisión y párense por Dios sin ninguna incertidumbre. In the midst of trouble, you'll have fellowship. No uncertainty. En medio de angustias, ustedes tendrán compañerismo. No habrá incertidumbre. They throw Daniel in the lion's den. No uncertainty. Ellos arrojaron a Daniel en el foso de los leones. No había incertidumbre. He stood there. He had hidden power. Él se paró allí. Él tenía poder escondido. Not a rabbit foot in his pocket. Not a charm to wear around his neck. No una pata de conejo en su bolsillo, no un amuleto para traerlo puesto alrededor de su cuello. They make me sick with all those crosses and charms and everything Protestant and Catholic both wear. Me ponen enfermo con todas esas cruces y amuletos y de todo que ambos los protestantes y los católicos usan. No virtue in them. No hay virtud en ellos. It's all right to have it, but to worship it the way you do. Hang it in your car and think it'll keep you from having a wreck and won't do it. Está bien tenerlos, pero adorarlos de la manera en que ustedes lo hacen, colgarlos en su carro y pensar que evitará que ustedes tengan un accidente, no lo va a hacer. Solo la mano de Dios puede hacer eso. Amén. La serpiente de bronce estaba bien. No había condenación en la serpiente de bronce. Pero cuando ellos comenzaron a apartarse de Dios y a adorar la serpiente, el profeta la hizo pedazos. Amen. There you are. Amén. Ahí lo tienen. Daniel entró sin ninguna incertidumbre. Dios puede librarme de esos leones. But they threw him in the fiery furnace. And I believe in them lions started up there to look at him. There stood a halo of power around Daniel. Pero ellos lo arrojaron en el horno de fuego. Y yo creo que cuando esos leones se dirigieron allí, lo miraron. Allí estaba un halo de fuego alrededor de Daniel. Any animals are scared of fire, you know that. Cualquier animal tiene temor del fuego. Ustedes saben eso. Esos leones retrocedieron. ¿Qué era? El poder escondido que estaba en el corazón de Daniel salió y lo cubrió por todas partes. It was that hidden power, that blessing of God, that was upon that prophet's life, that enshrouded him. Fue ese poder escondido, esa bendición de Dios que estaba sobre la vida del profeta que lo cubrió con un fuego llameante. Como allá en Dotán aquel día, cuando Giese miró y vio lo que estaba alrededor de Elías, ángeles de fuego, carros de fuego. Was around Daniel. Allí estaba ese poder escondido alrededor de Daniel. Peter and John, when they passed through the gate called Beautiful, the Lord spoke to them about a lame man laying there. Pedro y Juan, cuando ellos pasaron a través de la puerta llamada La Hermosa, el Señor les habló a ellos acerca de un hombre cojo que yacía allí. There was no uncertainty. No hubo ninguna incertidumbre. They didn't have any education. They didn't have anything that belonged to the church. They didn't belong to a denomination. Ellos no tenían educación, no tenían, ellos ni siquiera pertenecían a una iglesia, ellos no pertenecían a una denominación. But there was no uncertainty about their experience. They had the positive. Pero no había ninguna incertidumbre acerca de su experiencia, ellos tenían lo positivo. They didn't have money, they didn't have membership, they didn't have education. Ellos no tenían dinero,
Ellos no eran miembros. Ellos no tenían educación. But Peter said, such as I have, I'll give it to you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Pero Pedro dijo, lo que tengo, te lo daré. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. They have hidden power. Ellos tenían poder escondido. They dressed like other men. Ellos se vestían como otros hombres. They walked on the street, they eat like other men. Ellos caminaban en la calle. Ellos comían como otros hombres. But they had a blessing inside of them. That gave them a certainty to know where they were standing. Pero ellos tenían una bendición dentro de ellos que les daba una certeza para saber dónde estaban parados. I don't have any education. I don't belong to any church. I don't know any theology. I don't have any money. The only thing I have, I'll give it to you if you'll accept it. Dijo, yo no tengo educación. Yo no pertenezco a ninguna iglesia. Yo no sé teología. Yo no tengo dinero. Lo único que tengo te lo daré si tú lo aceptas. Él dijo, ¿qué es? Él dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nada de incertidumbre. No, levántate y trata, y ve si puedes mover tu pie. No, levántate y trata, y ve si te pondrás mejor. Sino en el nombre de Jesucristo, levántate y anda ahora. Ahí lo tienen. El sonido incierto es un da el sonido incierto. ¿Qué va a suceder, oh hermanos? Esteban tenía tanto de esa bendición en él, dijo, cuando ellos estaban apedreando a Esteban. Oh my. He had so much of the blessed in him, so much of the hidden power, till Stephen's become another person, looked up and seen Jesus stand at the right hand of God. And never even felt a clod when it burned him in the head. Oh hermanos, él tenía tanto de la bendición en él, tanto del poder escondido, al grado que Esteban llegó a ser otra persona, miró hacia arriba y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios y ni siquiera sintió un terrón cuando le pegó en la cabeza. Well, I could see Stephen there. He knelt down. His enemies spitting on him and everything else inclining. Pues yo puedo ver a Esteban allí. Él se arrodilló, sus enemigos lo escupieron y todo lo demás, y le tiraron terrones. He raised up, looked up to heaven, and he said, Father, lay not this sin to their charge. I forgive them, Father. Él se levantó y miró hacia arriba al cielo, y él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, yo los perdono, Padre. So much of the blessing on the inside of him. Tanto de la bendición en el interior de él. What happened? ¿Qué sucedió? I tell you, then the heavens opened up. Yo les digo, entonces los cielos se abrieron. That little spirit was on him, opened their way through the clouds, through the stars, through the mist. Ese pequeño espíritu estaba en él. Abrió el camino a través de las nubes, a través de las estrellas, a través de la niebla, hasta que él vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Hermano, yo preferiría tenerlo que toda la educación, todo el dinero que ustedes pudieran amontonar delante de mí. All my education I'll drop here. Toda mi educación la abandonaré aquí. All my mental theology I'll leave here. Toda mi teología mental la dejaré aquí. All my wealth I'll leave here. Todas mis riquezas las dejaré aquí. Pero el poder escondido, esa cosa que dio la certeza del Evangelio, los llevará al cielo y los llevará a través de los valles de la sombra de muerte. Amén. Él sabía de qué estaba hablando. Dijo, veo los cielos abiertos. Él tenía una bendición. Él tenía un poder escondido. Él no sintió ningún terrón después de eso. Ellos le estaban pegando en la cabeza con las rocas. Pegándole en un lado, en el otro. Poor little Stephen, like a baby, laid up in his mother's arms and gone. And he rocked him to sleep on his bosom. El pobre y pequeño Esteban era como un bebé recostado en los brazos de su madre y Dios, y él lo durmió meciéndolo en su seno. The Bible didn't say Stephen died. The Bible said Stephen fell asleep. La Biblia no dice que Esteban murió.
La Biblia dice, Esteban durmió. Dios tenga misericordia, hermano. Eso es lo que yo quiero al final del camino. Lo puso en el seno de Dios y lo durmió meciéndolo. Dijo, mira, hijo, ¿a dónde te llevo? Él tenía una bendición. Él tenía poder escondido. No una pata de conejo, no un amuleto en su bolsillo, pero algo en su alma que lo cambió y lo hizo un hombre diferente. Pablo dijo, la vida que ahora vivo mostró que él vivía una diferente una vez. No yo, mas vive Cristo en mí, dijo él. Sí. Juan el Revelador, él tenía un sonido cierto en su voz. Él amaba al Señor. Él se recostó sobre su seno. Él tuvo compañerismo con Jesús. Él vivió hasta casi tener 100 años de edad. Él hizo milagros y señales y vio visiones. And when they did, they say he's a witch. So they took him over and boiled him 24 hours in a big pot of grease. Y cuando ellos lo hicieron, ellos dijeron, él es un brujo. Así que ellos lo llevaron y lo hirvieron 24 horas en una gran olla de grasa. You know what? That hidden power come out. That hidden power that was in his heart. It shrouded him all around. ¿Saben qué? Ese poder escondido salió. Ese poder escondido que estaba en su corazón lo envolvió por todo el derredor. Y cuando ellos miraron en la olla de grasa, esa bendición estaba en Juan. Y lo sacaron de la grasa sin ni siquiera un olor a grasa en él. Y dijeron, eres un brujo, él es un adivino. Él es Belcebú. Todo hombre o mujer que alguna vez ha tratado de vivir para Dios es acusado de cosas impías. He's a witch. He bewitched the grease. Él es un brujo. Él embrujó la grasa. He had so much power of God in him, so much. Él tenía tanto poder de Dios en él, tanto. Not witchery, but what was it? The hidden power of God that was in him. No brujería, pero ¿qué era? El poder escondido de Dios que estaba en él. He looked like a man. He ate like a man. He slept like a man. He cried like a man. He was a man. But God was in his man. Él se miraba como un hombre. Él comía como un hombre. Él dormía como un hombre. Él lloraba como un hombre. Él era un hombre, pero Dios estaba en su hombre. The blessing was in the man. La bendición estaba en el hombre. Blessed is the man, said David. Bienaventurado el varón, dijo David. No uncertainty to him. That man knows what he's talking about. No había incertidumbre para él. Ese hombre sabe de qué está hablando. A mí no me importa lo que el mundo dice, lo que ustedes digan de él. Traten de hacerlo enojar. Él no se va a enojar. A mí no me importa qué tanto hablen ustedes de él. Él no le prestará atención a ello. Él seguirá adelante, porque él tiene una bendición aquí adentro. Él orará por ustedes. Eso es correcto. Ustedes pudieran hacer cualquier cosa. Él nunca le prestará atención a ello. No va a murmurar de sus vecinos, ni andará por allí y provocará problemas. Él será un pacificador. Él hará todo lo que pueda, porque él es un hijo de Dios. Bienaventurado es ese varón, sí. Cuando la gente pentecostal subió a Pentecostés, ellos solo eran hombres cuando subieron allí. Pero de repente, mientras estaban allí arriba, tenían miedo. Ellos tenían las ventanas cerradas, las puertas cerradas, tenían temor de persecución. They were good church members up to the time. Ellos eran buenos miembros de la iglesia hasta ese tiempo. They had been baptized in water up to the time, but they didn't have that hidden power.
They didn't have that certainty. Habían sido bautizados en agua hasta ese tiempo, pero no tenían ese poder escondido, no tenían esa certeza. One of them said, if thou be, let me put my hands in your side. Let me put my fingers in the prints of nails in your hands. Uno de ellos dijo, si tú eres, déjame poner mis manos en tu costado. Déjame poner mis dedos en las marcas de los clavos en tu mano. Otro le dijo a la mujer, oh, es ridículo, no viste nada. Pero cuando ellos subieron esos escalones y fueron arriba, de repente vino del cielo un estruendo y el poder escondido descendió, entró en ellos. Después ellos estaban afuera en la calle, regocijándose y alabando a Dios, predicando el Evangelio, glorificando a Dios. Ellos tenían poderes escondidos, tenían poderes de los cuales el mundo no sabe nada. Ahora es igual, el sonido incierto, no crean el sonido incierto, el Evangelio no tiene sonido incierto. Dirán, hermano Branham, yo creo que mi iglesia predique el Evangelio. Muy bien. Jesús dijo, ahora yo voy a darles una cierta cosa que creer. Él dijo, id por todo el mundo ahora y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado y... Amén. Oh, me siento bien. And is the conjunction. Don't stop here. Preach the gospel. And these signs shall follow them that believe. Y es una conjunción. No paren allí, predicando el Evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. Go on, turn it down. It's the gospel. Amen. No es un sonido incierto. Es el Evangelio. Amén. They cast out devils. In my name they shall cast out devils. Echan fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. That's the one certain sound. The gospel said that's the tone that's in the bell. Ese no es un sonido incierto. El Evangelio dice que es el tono que está en la campana. Gloria. Hallelujah. Gloria. Aleluya. Oh, that's the tone of the bell when they're casting out devils. Oh, hermanos, ese es el tono de la campana cuando ellos están echando fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Yo no quiero decir el sonido incierto. Ellos hablaban con ciencia, con revelación. Ellos tenían el verdadero don de hablar en lenguas. Hay algo que sucede cuando lo hacen. Ese no es un sonido incierto. Ese no es un sonido de incredulidad en lo absoluto. Si es mucho alboroto, como vemos muchas veces, eso es incredulidad. But when you speak with words, with interpretation, with revelation, hallelujah, that's the gospel bell tolling. It's no uncertain sound. Amen. Pero cuando ustedes hablan con palabras, con interpretación, con revelación, aleluya, esa es la campana del Evangelio tañendo, no es un sonido incierto. Si sobre los enfermos pusieran sus manos, sanarán. Ese no es un sonido incierto. Ustedes, gente querida que pertenecen a la iglesia de Cristo allá atrás, ustedes dicen, eso es del diablo. Then the Bible's of the devil. Lo es, entonces la Biblia es del diablo. See, the Bible said they'll lay hands on the sick, they shall recover. I'll be with you, even in you, to the end of the world. No uncertain sound. La Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. No es un sonido incierto. Be careful, you hear a lot of church theology's uncertain sounds that don't call with the Bible. Tengan cuidado, ustedes escuchan mucha teología de la iglesia, son sonidos inciertos, no cuadran con la Biblia. Paul said, if the trumpet don't give a certain sound, how can we know to prepare for battle? Yes, sir.
Pablo dijo, si la trompeta no da un sonido cierto, ¿cómo podemos saber quién ha de prepararse para batalla? Sí, Señor. Oh, my. Jesus said, these things that I do shall you do also, even greater, for I go unto my Father. No uncertain sound, not a thing. Oh, hermanos, Jesús dijo, estas cosas que yo hago, vosotros las haréis también, aún mayores, porque yo voy al Padre. No es un sonido incierto, absolutamente nada. Peter said on the day of Pentecost, Acts 2:38, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's no uncertain sound. Pedro dijo en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38, arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso no es un sonido incierto. There was a place in the Bible, anywhere, from Genesis to Revelation, where God ever sprinkled a person, that's an uncertain sound. No había un lugar en la Biblia, en ninguna parte de Génesis, Apocalipsis, donde Dios haya rociado alguna vez a una persona. Ese es un sonido incierto. Nunca hubo un lugar donde alguien fuera bautizado de alguna otra manera, excepto en el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa contraria es un sonido incierto. Read the Bible. That's what the gospel's made out of. This is the seed. Lean la Biblia. De eso está hecho el Evangelio. Esta es la semilla. The seed will bear its fruit. La semilla producirá su fruto. But it's good. Está algo caliente, no es así, pero es bueno. The kind of fire we need is Holy Ghost and fire. Amen. The burning cornelity and church energy out of us. To get us back to sons and daughters of God. La clase de fuego que necesitamos es Espíritu Santo y fuego para quemar la carnalidad y la religiosidad de nosotros, para regresarnos a hijos e hijas de Dios. Donde esta teología mental y lo que ustedes aprenden aquí en el seminario y demás pasarán, y Dios pueda entrar en sus corazones, eso es lo que cuenta. Now, if you'll say a Hail Mary or not, if you'll go down and say the Apostles' Creed, the Protestant Church, that has nothing to do with it. Nothing! No si ustedes dicen un Ave María, o no si ustedes van y dicen el credo de los apóstoles en la iglesia protestante. Eso no tiene nada que ver con ello, absolutamente nada. Jesus said, except the man be born again, he'll in no wise enter the kingdom. Amen. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, de ninguna manera entrará en el reino. Amén. No uncertain sound, not a bit. No es un sonido incierto, absolutamente nada. When Elijah went up there, let me show you something. Cuando Elías fue allá, miren, déjenme mostrarles algo. When Elijah was watching Elijah, he goes up and watches him. So what do you want? A type of Christ in the church. Cuando Eliseo estaba observando a Elías, él subió y lo observó. Dijo, ¿qué quieres? Un tipo de Cristo y la iglesia. He said, I want to see something. Él dijo, yo quiero ver algo. Said, what do you want? Dijo, ¿qué quieres? He said, I want a double portion of your spirit when you leave. Él dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu cuando te vayas. That was a hunger. That was theology. That was mental. Esa era un hambre. Esa era teología. Eso era mental. He was hungry for it. His mind wanted it. His soul cried for it. That don't mean he had it. Él tenía hambre de eso, su mente lo quería, su alma clamaba por ello, eso no quería decir que lo tenía. Elijah said, you've asked a hard thing, but if you see me when I go away, all right, it'll come to you. Elías dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando me vaya, muy bien, vendrá a ti. Brother, he watched that prophet every move he made. Hermano, él observó a ese profeta cada movimiento que él hizo. And when that final call comes, and Elijah was summoned so on high to appear in the presence of God. God sent him down a chariot ride. Y cuando ese llamado final vino y Elías fue llamado a lo alto para aparecer en la presencia de Dios, Dios le envió a él un carro. Lord! Oh! Send him down a chariot with horses of fire. And a chariot of fire. Gloria, oh hermanos, le envió un carro con caballos de carro, caballos de fuego y un carro de fuego. Said, my beloved servant, step on. It's been well done. Dijo, mi amado siervo, súbete, ha sido hecho muy bien. Said, all right, Elijah, I see you're watching me. He pulls off his coat and throws it back.
Dijo, muy bien, Eliseo, veo que me estás observando. Él se quitó su túnica y la arrojó. Recogió esa misma túnica y se la puso. Nada de incertidumbre. Caminó al río, aleluya. Él vio lo que Elías hizo. Él se lo abrió para cruzar en esa dirección. Él dijo, si él todavía es el mismo y su espíritu está sobre mí, se abrirá otra vez. Nada de incertidumbre. Él, haciendo girar eso, golpeó. Y él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el mar se apartó de lado a lado y él cruzó caminando. He didn't have to go to the school of prophets to get any education. ¿Se fijaron? Él no tuvo que ir a la escuela de profetas para recibir su educación. ¡Gloria! No education there, boy. No había educación en ese muchacho, y él caminó. Middle theology was finished. He had it in his soul. Watching you down like Elijah down. La teología mental estaba acabada. Él lo tenía en su alma. Obsérvenlo. Él hizo lo mismo que hizo Elías. Jesus said, the same cup that I drink, you'll drink. And the same baptism that I'm baptized with, you shall be baptized with. And the same thing that I do, shall you also. Jesús dijo, el mismo vaso que yo bebo, beberéis. Y el mismo bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y las mismas cosas que yo hago, vosotros las haréis también. What did he do? ¿Qué hizo él? Spoke in tongues, cast out devils, preached the gospel, healed the sick. Habló en lenguas, echó fuera demonios, predicó el evangelio, sanó a los enfermos. The same thing that he did, we can too. La misma cosa que él hizo, nosotros podemos también. At the end of our days. Amen. As he raised from the dead, so will we who are in him. Y al final de nuestros días, así como Él resucitó de los muertos, así lo haremos nosotros, los que estamos en Él. Yo no puedo hacer que mi muchacho se levante en la mañana. Él parece como que tiene su día y noche volteados al revés. Yo dije, Billy, tú nunca llegarás a nada acostado allí de esa manera. ¡Levántate! Come back and sit down, read. Don't lay in a bed. No good. Laziness. Si no haces nada más que salir y lavarte tus dientes y salir al patio, mirar tu carro y vuelves a entrar y te sientas, lees. No te quedes en la cama. No es bueno. Es pereza. God have mercy on these lazy-hearted Christians. They come no good. Know so much about it and tell so little other people about it. Dios, ten misericordia de estos cristianos perezosos de corazón. Llegan a ser buenos para nada. Saben tanto acerca de ello y le dicen tan poquito a otra gente al respecto. Él dijo, papá, simplemente no puedo levantarme temprano. Yo dije, mira, Billy, uno de estos días no vas a tener un papá que cuide de ti. Papá se habrá ido. Una de estas mañanas, tú entrarás en el cuarto y mirarás. Quizás papá estará acostado allí. Lo sacudirás, pero no despertará. Yo dije, entonces ellos me transportarán a esta iglesita en una caja. Tú pasarás al lado con tu pañuelo en tu mano, llorando, mirarás hacia abajo, dirás, ese es mi anciano papá, desearía haberle prestado atención. Yo dije, pero recuerda, Billy, yo siempre he sido un madrugador. Aleluya, bendita trompeta suene, yo saldré en la primera resurrección, yo creo en madrugar, aleluya. Algún día glorioso, por la gracia de Dios, yo creo este evangelio que predico, yo creo que es la sincera verdad. Elijah's robe, don't have an uncertain sound, no uncertain sound.
El manto de Eliseo no tiene un sonido incierto. No hay ningún sonido incierto. The congressman up to Alpha. It was no uncertain sound when the Holy Spirit told me up there. Before the doctors could even find the amoeba. El congresista Upshaw, no había ningún sonido incierto cuando el Espíritu Santo me dijo allá, antes de que los doctores pudieran encontrar la amoeba. There was no uncertain sound when the doctor said I was dying. And it was, God heal me. There was no uncertain sound. No había ningún sonido incierto cuando el doctor dijo que yo me estaba muriendo, y fue Dios el que me sanó. No era ningún sonido incierto. There was no uncertain sound in the Green's Mill that night when the angel of the Lord walked up to me. He said, for this reason you were born in the world. No uncertain sound. No era ningún sonido incierto en Green's Mill esa noche cuando el ángel del Señor se me acercó. Él dijo, por esta razón tú naciste en el mundo. No fue un sonido incierto. I went and talked to some preachers about it. They said, Billy, you had a nightmare. Yo fui y hablé con algunos predicadores al respecto. Ellos dijeron, Billy, tuviste una pesadilla. But there's been a million souls wanting to cry. That was no uncertain sound. That was the voice of God speaking to a prophet. Yeah. No uncertain sound. Pero han habido 1,000,000 de almas ganadas para Cristo. No había ningún sonido incierto. Esa era la voz de Dios hablándole a un pobre. No era un sonido incierto. Oh, simplemente no puedo predicar cuando pienso en eso. Yo le estaba diciendo a mi esposa hace un tiempo, quizás lo he contado aquí antes. You know my family background. Ustedes conocen el historial de mi familia. I love my daddy, he's gone on, he died in my arms, praying, but he drank. All my family drank. Yo amo a mi papá. Él ha partido. Él murió en mis brazos orando, pero él bebía. Toda mi familia bebía. They've done great harmful things yet. Disgraced the society. Ellos hicieron grandes cosas dañinas, sin embargo, una desgracia para la sociedad. Mis hermanos beben, no porque quiero que lo hagan. Yo clamo por ellos, ruego por ellos, todo lo demás. Solía ser, antes de que Dios me llamara, yo estaría en la calle hablando. Alguien, ellos, por motivo del nombre, ellos, oh, Branham. Oh, se alejaban. Alguien más pasaba, buscaba a alguien, decían, aléjate de él. Muy bien, entonces ellos se alejaban. Ellos no hablaban conmigo. Yo le dije a mi esposa el otro día, ahora tengo que irme al bosque en alguna parte y esconderme para evitar a la gente de todas partes del mundo que viene. ¿Qué lo hizo? Because I studied a lot, because I learned theology, because I got an education, because I joined some church. No, that would have been an uncertain sound. Porque estudié mucho, porque aprendí teología, porque obtuve una educación, porque me uní a alguna iglesia. No, eso hubiera sido un sonido incierto. But something sounded one day, down in my heart, not in my mind, in my heart. Pero algo sonó un día en mi corazón, no en mi mente, en mi corazón. God came in. It's been good ever since. That's amazing grace. Dios entró, ha sido maravilloso desde entonces. Eso es sublime gracia. El otro día, yo estaba asombrado por encima de cualquier cosa que ha sucedido en mucho tiempo. I'm a great lover of nature. You know I am. I love animals. I just think they're wonderful. Soy un gran amante de la naturaleza. Ustedes saben que lo soy. Amo a los animales. Simplemente pienso que son maravillosos. I was sitting in my door. Brother Leo and Jean was there. Brother and Sister Wood was down there. Little Billy Gilmore, the milkman, was standing there. Yo estaba sentado en mi puerta. El hermano Leo y Jean estaban allí. Y el hermano y la hermana Woods estaban allí. Y el pequeño Bill Gilmore, el lechero, estaba allí. And at 10 o'clock in the morning, down the road comes something limping, pulling a leg behind him. Y a las 10 de la mañana, por el camino vino algo cojeando, arrastrando una pierna tras sí. It turned into my gate and came up through the steps. It was an old possum. At 10 o'clock in the day. Entró por mi puerta y llegó hasta mis escalones. Era una zarigüeya a las 10 en el día. They're blind at that time of day. They're blind all in daylight. They're a night animal. It runs at night. Ellas están ciegas a esa hora del día. Están ciegas completamente en la luz del día. Son animales nocturnos que andan de la noche. They pray
pray around and get their food at night. All you know that. Ellas toman presa y andan en busca de presa y obtienen su alimento de noche. Todos ustedes saben eso. A possum is an edible animal. Una zarigüeya es un animal comestible. And he turned into the gate. Y entró por la puerta. I went out to meet the possum. Yo salí a encontrar la zarigüeya. I took a rake. Llevé un rastrillo. I thought, strange. He may be blind. What makes him act and reeling like that? Yo pensé, qué extraño, quizás está ciega. ¿Qué la hace actuar y tambalearse así? I laid the rake over him. And he turned, looked at me, and growled. Yo puse el rastrillo sobre ella y se volteó y me miró y gruñó. I thought there's something strange. Yo pensé, hay algo extraño. I looked down in her pocket. Y de casualidad miré hacia abajo dentro de su bolsa. A possum's one thing besides the kangaroo. There's only two that has a pocket that carry their young in. Una zarigüeya es una cosa. Además del canguro, solamente hay dos que tienen una bolsa en la cual llevan a sus pequeños. And in the pocket of the possum. He had 8 or 9 little hairless babies in there. Y en la bolsa de la zarigüeya, ella tenía 8 o 9 bebés sin pelo ahí adentro. And a dog had got a hold of her in the car, broke her leg, her shoulder bone. Y un perro la había agarrado, o un carro, le quebró su pierna, el hueso de su hombro. Green flies all over, maggots in the ears, and so forth. Moscas verdes por todas partes sobre ella, gusanos en los oídos y demás. And here she was hopping up like that. Y aquí estaba ella, cojeando así. And she growled because she thought I was reaching for her little ones. Y ella gruñó porque ella pensó que yo estaba intentando coger a sus pequeñitos. I said, that possum's got more motherhood about her than a lot of women, especially this woman throwed her baby in the river the other day to get rid of it. Yo dije, esa zarigüeya tiene más maternidad en ella que muchas mujeres, especialmente esta mujer que arrojó a su bebé en el río el otro día para deshacerse de él. I said to Jean and Leo, sat back there. I said, come here and I'll teach you a sermon. Yo le dije a Jean y a Leo, sentados allá atrás, yo dije, vengan aquí y les enseñaré un sermón. I said, look at the morals of this woman. Look at the morals of this lady. Yo dije, miren la moral de esta mujer. Miren la moral de esta dama. It's a dumb brute. But she's got more lady about her than 40% of the American women. Right. Es una bestia bruta, pero tiene más de dama en ella que el 40% de las mujeres americanas, correcto. I said she's got just about an hour to live from the looks of her. But she'll spend an hour fighting to protect them little ones. Yo dije, ella tiene poco más o menos una hora para vivir, a como se ve ella. Pero ella pasará esa hora peleando para proteger a esos pequeñitos. And these women go out here and have little babies and smother them and drown them and throw them in fire and things. Worse than dogs. Worse than animals. Y estas mujeres salen aquí y tienen bebitos y los asfixian y los ahogan y los tiran al fuego y cosas peores que perros, peores que animales. The little lady wouldn't wait. La damita no quería esperar. She wouldn't even stop barking. She went straight to my step and exhausted and lay there. Ella ni siquiera quería parar en parte. Ella fue directamente a mis escalones y agotada se acostó allí. We tried to get her up. She was gone. Tratando de hacer que se levantara, ella estaba acabada. Ella todavía estaba gruñendo, sufriendo tan tremendamente. Mrs. Woods came up, Mr. Woods and Ann, said, Brother Branham, I believe the humane thing to do is to kill the possum. La señora Woods se acercó, y el señor Woods y demás dijo, Hermano Branham, yo creo que lo humano que hay que hacer es matar a la zarigüeya. And poor little babies will starve. That is the only thing you could do with it. Esos pobres bebitos morirán de hambre, dijo. Es la única cosa que podría hacer que lo haría. Someone else come by and said, Brother Dan, won't you kill the possum? Say, kill her, she's dying, said she's laying there suffering. Alguien más llegó y dijo, Hermano Branham, ¿no va a matar usted a la zarigüeya? Dijo, mátela, ella se está muriendo. Dijo, ella está acostada ahí sufriendo. Said, take the little ones out and kill them in bed there. Also, they haven't got a soul. It's just a dumb brute, it's an animal. Dijo, saque a los pequeñitos y mátelos. Ellos estarían mejor. Dijo, ellos no tienen alma. Es solo una bestia bruta, solo un animal. Dijo, los pobres animalitos se morirán de hambre. La pobre madre acostada ahí y esos bebitos mamando esa leche de ella. Y usted sabe en qué condición estaba ella. Dijo, ellos morirán. But I'm not a killer. Dije, yo dije, es verdad, soy un cazador, pero no soy un asesino. I said, I love to hunt, but I don't kill. Just to be killing, that's a killer. Trying. Yo dije, me gusta mucho cazar,
pero yo no mato solo por estar matando. Ese es un asesino. Eso es correcto. I don't kill nothing that I can't eat. There's something I can't make use of, or something that's destroying. Yo no mato nada que no pueda comer, o algo de lo cual no pueda hacer uso, o algo que está destruyendo. Not kill, be killing, that's a murder. No matar por estar matando, ese es un asesino. I couldn't do it. I just couldn't do it. No podría hacerlo. Yo simplemente no podría hacerlo. And I know sensibly, in the middle realms, in the right way of thinking, the humane thing would be to do. Would be kill the possum and the little ones. Y yo sabía sensatamente en las esferas mentales, en la manera correcta de pensar, lo humano sería que había que hacer, sería matar a la zarigüeya y a esos pequeñitos. The possum is dying. Would never gain conscious again. La zarigüeya se estaba muriendo, no recobraría la conciencia otra vez. And the little ones are starved to death. Y los pequeñitos se morirían de hambre. And drinking that old curdled milk from your mother. Y bebiendo esa leche cuajada de su madre, probablemente morirían sufriendo. Lo mejor que hay que hacer es sacarlos de su sufrimiento. Eso era lo sensato. Pero algo aquí abajo no me permitía hacerlo. Crowds began to come. I had a call, went out. Mucha gente empezó a llegar. Recibí una llamada. Salí. That night, Brother Woods and I were riding out on the road, Sister Woods and my wife. Coming down, up around towards Scottsburg, where we're trying to get a little mental rest. Esa noche, el hermano Woods y yo íbamos en carro en la carretera, y la hermana Woods y mi esposa, viniendo de allá, de rumbo de Scottsburg, donde yo estaba tratando de tomar un descanso mental. Brother Woods said, you see a little puppy back on the road, says, go get run over. El hermano Woods dijo, ¿vio a ese perrito allá atrás en el camino? Dijo, va a ser atropellado. I whirled my car around, went back. We picked the poor little fellow up. Yo le di vuelta a mi carro y regresé. Recogimos al pobre animalito. Él estaba lleno de moscas y piojos y sarna comiéndoselo. Bueno, ¿cuál sería lo sensato que había que hacer? Matarlo. Yo no podía hacerlo. I brought the little fellow home, got me some flea powder and sprayed him, got me some mange cure, gave him a good decent meal. Traje el animalito a casa, conseguí un poco de polvo para pulgas y lo rocié. Conseguí un poco de remedio para la sarna, le di una buena y decente comida. Lo tuve guardado allí, tratando de hacer que el animalito se recuperara. Él quiere vivir. Hay algo acerca de la vida que es real. No imiten el cristianismo, obtengan vida, vivan. Don't just have to batter yourself around and say, well, I'm a Christian, I oughtn't to do this, I oughtn't to do that. Live! Amen. Simplemente no batallen con ustedes mismos diciendo, bueno, soy un cristiano, yo no debería de hacer esto y no debería de hacer aquello. ¡Vivan! There's one who cares for you. Hay uno que se interesa por ustedes. That night at 10:30, 11 o'clock, our little possum still laying unconscious, green flies all over, shoulder broken out, laying there suffering, dying. Esa noche, a las 10:30 o a las 11, esa pequeña zarigüeya todavía estaba tirada inconsciente, moscas verdes por todas partes sobre ella, su hombro quebrado, tirada allí, sufriendo, muriendo. Long later, Billy came in there, lady old possum, laying back there, and little ones trying to nurse a little more milk from her. Life coming from the mother. Mucho más tarde, Billy entró. Ahí estaba tirada la zarigüeya, acostada ahí. Esos pequeñitos estaban tratando de mamar un poco más de leche de ella, vida viniendo de la madre. She's still groaning terribly. Ella todavía estaba gruñendo terriblemente. She tried to get up, she couldn't do it. She tried to get up, she couldn't do it. Trataba de levantarse y no podía hacerlo. Trataba de levantarse y no podía hacerlo. I couldn't get that poor possum off my mind. I thought, God, I ought to go in and get a gun and kill that possum, but I can't do it. What's the matter with heart? Yo no podía quitar a esa pobre zarigüeya de mi mente. Yo pensé, Dios, yo debería de ir y coger un rifle y matar a esa zarigüeya, pero no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que pasa, Señor? I walked up and down the floor, daylight come. Old possum in there. Yo anduve de arriba abajo por el piso. El amanecer llegó, la zarigüeya tirada allí. I went back up, oh God, there she is, that hopsum, laying right at my step. Yo regresé, pensé, oh Dios, allí está ella, ese sol caliente, echada allí en mi escalón. Started walking back through the floor, the blessed Holy Spirit stopped me. Said, you called her a lady. You took up far for being a real mother. And I sent her to your house to be prayed for. And you're letting her lay there like a woman at your doorstep. Comencé a caminar otra vez por el piso. El bendito Espíritu Santo me detuvo. Dijo,
Tú la llamaste a ella una dama. Tú la defendiste a ella por ser una verdadera madre. Y yo la envié a tu casa para que se orara por ella. Y tú la estás dejando allí tirada como una mujer a tu peldaño. God, forgive your stupid servant. Yo dije, Dios, perdona a tu estúpido siervo. I walked out there and said, God, if you are merciful enough to deal with a dumb animal who has got lady enough about her to raise her babies, to send an ignorant possum to my doorstep to be prayed for. Oh, God, heal the possum in Jesus' name, I pray. Yo salí ahí afuera y dije, Dios, si tú eres lo suficientemente misericordioso para lidiar con un tonto animal, quien es lo suficiente dama para criar a sus bebés, para enviar a una zarigüeya ignorante a mi peldaño para que se ore por ella, oh Dios, sana a la zarigüeya, en el nombre de Jesucristo, yo ruego. The old possum turned over and looked at me, raised up on her feet, picked up her babies and put them in there, as if to bow her head and said thank you, and took off to the woods rejoicing. La zarigüeya se dio vuelta y me miró. Se levantó sobre sus pies, recogió a sus bebés y los puso ahí adentro como si inclinara su cabeza y dijera gracias. Y se fue a los bosques regocijándose. She knows a lot more than preachers do sometimes. She'll follow the leading of the Holy Spirit. Ella sabe mucho más que lo que saben los predicadores algunas veces. Ella seguirá la guianza del Espíritu Santo. Si Dios puede lidiar con una zarigüeya, ¿cuánto más podría él lidiar con un humano si ellos tan solo? No hay sonido incierto acerca de eso. Dios usa animales para enseñar servicios. Seguro que lo hace. Él usó una mula en una ocasión para reprender a un predicador caído. Great Saint Francis of Assisi, who you Catholic people claim was a Catholic, but he wasn't. He protested the Catholic Church as hard as I do. El gran San Francisco de Asís, quien ustedes gente católica afirman que era católico, pero no lo era, él protestó contra la Iglesia Católica tan duro como yo lo hago. But there was no other church in that day. So they took him and called him a saint. Pero no había otra iglesia en aquel día, así que ellos lo tomaron y lo llamaron un santo. When he went out on the streets to preach the same gospel that I'm preaching now, the birds were shattered in the trees. Cuando él salió a la calle para predicar el mismo evangelio que yo estoy predicando ahora, los pájaros estaban gorjeando en los árboles. He said, my little sisters, I'm going to preach the gospel of Jesus Christ. Keep still while I'm preaching, and every bird hush their mouth. Él dijo, mis hermanitas, voy a predicar el evangelio de Jesucristo. Quédense quietas mientras estoy predicando. Y todo pájaro se calló su boca. Este no es ningún sonido incierto. We're living in the presence of the Lord Jesus Christ. His blessings is here. Estamos viviendo en la presencia del Señor Jesucristo. Sus bendiciones están aquí. God, I could floor an airplane down here and hold it for the sake of a poor ignorant colored woman who didn't know her ABCs to heal her boy with a venereal disease. Un Dios que pudo obligar a un aeroplano a permanecer en tierra ya y detenerlo por el bien de una pobre e ignorante mujer de color que no conocía su abecedario para sanar a su muchacho que tenía una enfermedad venérea. You know the story. Ustedes conocen la historia. God, they could speak to an ignorant possum when there's preachers in this city that would laugh about divine healing. People would turn up their nose and say I was crazy because I taught it. Dios que pudo hablarle a un ignorante zarigüeya cuando hay predicadores en esta ciudad que se reirían de sanidad divina, gente que despreciaría y diría que yo estaba loco porque yo lo enseñaba. And God dealing with an ignorant possum because she was a lady, because she loved her children, because she was ready to die for them. Y Dios lidiando con una ignorante zarigüeya, porque ella era una dama, porque ella amaba a sus hijos, porque ella estaba lista para morir por ellos. The same God. El mismo Dios. We're sent here on this earth for different things. Some are sent to preach the gospel. Some are sent to prophesy. Some are sent to pray the prayer of faith. Some have gifts of healing. Somos enviados aquí a esta tierra para diferentes cosas. Algunos son enviados a predicar el evangelio. Algunos son enviados para profetizar. Algunos son enviados para orar la oración de fe. Algunos tienen dones de sanidad. The same God that spoke in our room that night, or down here on the driving in that vision, and told me Brother Bosworth is laying at the point of death in South Africa. Y el mismo Dios que habló allá en nuestro cuarto esa noche o aquí en el
manejando en esa visión, y me dijo que el hermano Bosworth estaba acostado allá al borde de la muerte en Sudáfrica. And the Holy Ghost beat the telegram here 24 hours. Y el Espíritu Santo le ganó al telegrama en llegar aquí 24 horas. That same God, the same God, for respect of loyalty. Ese mismo Dios, el mismo Dios vino por respeto a la lealtad. Oh, God, bless your heart. Oh, Dios bendiga sus corazones. Loyalty. Lealtad. Yo daría la última gota de mi sangre por la mujer más negra o la más amarilla en este mundo que quisiera vivir fiel a su marido. Yo moriría por ella, como moriría por mi propia esposa. Yo la respeto como una dama. ¿Qué piensan ustedes que hizo Jesucristo? ¿Y por qué no pueden ustedes ser leales a Él y dejar su egoísmo, su indiferencia? ¿No pueden ustedes dejar su iglesia, cosas insignificantes, y venir a Él y ser leales? Esa pobre zarigüeya ignorante y el Espíritu Santo, y yo allá de vacaciones, ni siquiera me había preparado una oración, y esa pobre dama zarigüeya echada en mi peldaño. Cuando el sol estaba caliente, ella se quedó allí fielmente. Cuando la noche llegó, sus ojos se abrieron. Ella podía ver, pero el Espíritu Santo no le permitía irse. Ella se quedó allí toda la noche. Ella no podía levantarse. Y luego, temprano en la mañana, mostrando que ella había estado acostada allí alrededor de 24 horas, esperando su turno para que se orara por ella, porque ella era un animal. Y cuando el Espíritu Santo dijo, sal allí y ora por ella, el Dios del cielo la sanó. She quickly gathered up her little babies in her pocket and looked back to me with the saddest looking eyes I ever seen as if to say, thank you, kind sir. And down the road she went. Ella rápidamente reunió a sus pequeñitos en su bolsa y me volteó a ver con los ojos más grandes que yo haya visto alguna vez, como si dijera, gracias, amable señor. Y ella se fue por el camino. Ella pasó por otras cuatro casas más cercanas al camino que la mía para entrar por la puerta. Una, dos, tres, cuatro. En la quinta ella entró. J-E-S-U-S. Ella entró en la puerta. Ella nos esperó allá afuera en los arbustos. Ella no esperó en la sombra. Ella pasó por el sol para llegar al peldaño. She lay there, patiently, not growling, not murmuring, waiting for her turn to be prayed for. Ella se recostó ahí pacientemente, no gruñendo, no murmurando. Esperó su turno para que se orara por ella. And then when I obeyed the Holy Spirit, God restored the health to the possum. Y luego, cuando obedecí al Espíritu Santo, Dios le restauró la salud a la zarigüeya. Ella recogió a sus bebés y regresó a su lugar de morada. No uncertain sound. No fue un sonido incierto. God, who numbers the patterns of the bird's wings, knows where one of them is. Dios, que cuenta las plumas en las alas de los pájaros, sabe dónde está cada uno de ellos. The God who numbers the hairs in your head. God who rides on the wings of the morning, He who created heaven and earth, knows every creature and every being. He is God. El Dios que cuenta los cabellos de su cabeza, Dios que se pasea en las alas de la mañana, el que creó los cielos y la tierra, conoce a cada criatura y a cada ser. Él es Dios. This is His work.
Heavens and earth will pass away, but it never will. Esta es su palabra. Cielos y tierra pasarán, pero ella nunca pasará. Don't be deceived by doctrine of man. Believe God and live. No sean engañados por doctrina de hombres. Créanle a Dios y vivan. Shall we pray? Oremos. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus, thy beloved Son, no uncertain sound, no uncertainty about this. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado, no hay sonido incierto, no hay incertidumbre acerca de esto. He's the Son of God. He's virgin born. Él es el Hijo de Dios. Él nació de una virgen. He came here under the power of God. Él vino aquí bajo el poder de Dios. He came here through the Virgin Mary. Él vino aquí a través de la Virgen María. He suffered, bled, and died under Pontius Pilate. Él sufrió, sangró y murió bajo Poncio Pilato. When they were delivered him up, the Jews crucified him and denied the just one. Cuando ellos quisieron, lo entregaron a él. Los judíos lo crucificaron y negaron al justo. And it is written, why do the heathens rage and the people imagine a vain thing? Y está escrito, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Oh God, truly but stretching forth thy hand to heal, that signs and wonders might be done in the last days to prove that this is the former and latter reign. Oh Dios, verdaderamente, por medio de estrechar tu mano para sanar, que señales y maravillas puedan ser hechas en los últimos días para probar que esta es la lluvia temprana y tardía. The power of God is here. El poder de Dios está aquí. The sun shone as the day of Pentecost on the eastern people. It's shining on the western now. El Hijo brilló en el día de Pentecostés sobre la gente del este. Está brillando sobre la del oeste ahora. They mocked and made fun of it. And said it was make-believe and called them witches and fortune-tellers and unbelievers and even killed and burned them at the stake and threw them in oil. Ellos se burlaron y se rieron de ello y dijeron que era fingido y los llamaron brujos y adivinos e incrédulos y hasta los mataron, los quemaron en la hoguera y los arrojaron en aceite. But thou was with them to deliver them. Pero tú estabas con ellos para librarlos. Thou art here today. Tú estás aquí hoy. You're here for the closing hour. For even greater blessings, while the former and latter rain should come together. Tú estás aquí para la hora final, para aún más grandes bendiciones, porque la lluvia temprana y tardía deben de venir juntas. And now, Father, if there be any uncertainty in any person's experience in this room, I pray, Father, at this hour, they'll confine their faith not to their mental way of thinking, not to reasoning after man's doctrine, but to the believing of God's word. Y ahora, Padre, si hay alguna incertidumbre en la experiencia de alguna persona en este cuarto, yo ruego, Padre, en esta hora que ellos limiten su fe, no a su manera mental de pensar, no al razonamiento conforme a la doctrina de hombres, pero a creer la palabra de Dios para vida eterna. Estas bendiciones las pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. With our heads bowed, I wonder if there's a person in here now would reverently raise your hand. And say, I do this not to the preacher, but to God. Con nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay una persona aquí ahora que levantaría su mano reverentemente y diría, yo hago esto no al predicador, pero a Dios. God, change my way of thinking. I try to reason how these things have been. Dios, cambia mi manera de pensar. Yo he tratado de razonar cómo serían estas cosas. I try to reason what my neighbors would say if I was ever born again. If God ever blessed me in such a way that I would shout, if God ever blessed me in such a way that I would have an experience that would make me weep and I have to leave my associates. Yo he tratado de razonar qué dirían mis vecinos si yo alguna vez naciera de nuevo, si alguna vez me bendijera de tal manera que yo gritara, si Dios alguna vez me bendijera de tal manera que yo tuviera una experiencia que me hiciera llorar y yo tuviera que dejar a mis asociados. I try to reason it all out, God. But today I won't reason anymore. Yo he tratado de razonarlo todo, Dios, pero hoy no razonaré más. I'm right now raising my hand to you, God, and saying, this is my testimony. If you'll take reasonings out of me and let my soul take its place to believe your word without reasoning, I'll believe it's a certain sound given to me. Yo ahora mismo estoy levantando mi mano a ti, Dios, y diciendo, este es mi testimonio. Si tú sacas de mí los razonamientos y dejas que mi alma tome su lugar para creer tu palabra sin razonar, creeré que es un sonido cierto dado a mí. Will you raise your hand? Anybody in the building, wherever you are. ¿Levantarían su mano?
cualquiera en el edificio, donde quiera que estén. God bless you, 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 and you, and you. About 85% of the building. Dios le bendiga a usted, y a usted, y a usted, y a usted, como el 85% del edificio. A reason. ¿Un razonamiento? Cast down reasons. Derriben razonamientos. Cast them down. Derríbenlos. God don't want you to have reasons. Reason always tries to find a way out. Dios no quiere que ustedes tengan razón. La razón siempre trata de encontrar una salida. Faith don't reason, faith just believes. La fe no razona. La fe solo cree. Your mind what makes you reason. It's a liar. Su mente es lo que los hace razonar. Es mentirosa. The lie detector proves that. El detector de mentiras prueba eso. God's Bible first proves it. La Biblia de Dios primeramente lo prueba. But your soul is immortal, brother. Sister. Pero su alma es inmortal, hermano, hermana. Your reasoning power will leave you when death strikes you, but your soul will be with you through eternity. Su poder de razonamiento los dejará cuando la muerte llegue a ustedes, pero su alma estará con ustedes por la eternidad. Won't you believe God's word today and accept Him? ¿No creerán la palabra de Dios hoy y lo aceptarán a Él? In a word of prayer, someone else will raise your hand and say, "Remember me now, Brother Branham, while you're praying. I want to cast away reason." En oración, ¿levantaría alguien más su mano? Diga, recuérdeme a mí ahora, hermano Branham, mientras usted está orando, quiero desechar el razonamiento. God bless you, little lady. That's another. God bless you, brother. I see you. God bless you, brother. I see you. God bless you, brother. You, yes, sister. Dios la bendiga, pequeña señora. Ahí está otro. Dios lo bendiga, hermano. Yo lo veo. Dios lo bendiga, hermano. Yo lo veo. Dios lo bendiga, hermano. A usted. Sí, hermana. Somebody else. Raise your hand right quick. Say, God bless you here, brother. God bless you, brother. ¿Alguien más? Alguien más levante su mano rápidamente. Diga, recuérdeme. Dios lo bendiga. Aquí, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Cast away reasoning. God bless you, sister. I see your hand. God bless you, sister. I see your hand. Desechen el razonamiento. Dios la bendiga, hermana. Veo su mano. Dios la bendiga, hermana. Veo su mano. Don't reason anymore. Just believe. God bless you, sister. Ya no razonen. Solo crean. Dios la bendiga, hermana. Someone else just before we pray. ¿Alguien más? Antes de que oremos ahora. I'm going to pray and ask God that He'll help you. He sees your hand. Voy a orar y a pedirle a Dios que Él los ayude. Él ve su mano. God bless you, young man. I see your hand. Someone else. God bless you, brother. I see your hand. Dios lo bendiga, joven. Veo su mano. ¿Alguien más? Dios lo bendiga, hermano. Veo su mano. Oh, the blessedness of believing. The blessing of not trying to figure it out. Oh, la bienaventuranza de creer. La bendición de no tratar de figurarlo. The blessing of just resting on God's word and say it's true. Go on. It's life. It's life. It's real living. La bendición de solo descansar en la palabra de Dios y decir, es verdad, y seguir adelante, es vida, es vida, es vivir verdaderamente. My dear loving old mother-in-law sitting back here, I was telling her yesterday about it. Mi querida y amorosa suegra, sentada aquí atrás, cuando yo le estaba contando ayer al respecto, she said, Billy, I had a clock and I couldn't make it run. So I just couldn't stay without that clock. I didn't have money to buy me another one. Ella dijo, Billy, yo tenía un reloj que yo no podía hacer funcionar. Dijo, yo simplemente no podía quedarme sin ese reloj. Yo no tenía dinero para comprar otro. So, sir, I got out and said, God, make that clock run for me, will you? Said, you looked up and started running, just run perfectly. Así que dijo, yo me arrodillé y dije, Dios, haz que ese reloj me funcione. ¿Lo harás? Dijo que ella levantó la vista y empezó a funcionar. Simplemente funcionó perfectamente. Her refrigerator, she said, a couple days after that, kept defrosting. Just a little spot there would hold ice. Su refrigerador, dijo ella, un par de días después de eso, se mantenía descongelando. Solo había un lugarcito donde mantenía el hielo. She done everything she could do to keep it from defrosting, or keep it from defrosting, because she couldn't keep her butter stuff in it. Ella hizo todo lo que pudo para evitar que se descongelara, o evitar que se descongelara, porque no podía guardar su mantequilla y cosas en él. Poor old thing, she's a widow. Her husband's in glory. That's my father-in-law. Pobre anciana, es una viuda. Su esposo está en gloria. Ese es mi suegro. Give his last testimony over here on my left hand side before he went home. Dio su último testimonio aquí a mi lado izquierdo antes de que él se fuera a casa. She got an unknown. She didn't have money to buy another refrigerator. Ella se arrodilló. Sabía que no tenía dinero para comprar otro refrigerador. She said, God, will you be merciful to me again?
You know me. Start my refrigerator to freeze again, will you? Ella dijo, Dios, ¿serías tú misericordioso conmigo otra vez? Tú me conoces, haz arrancar mi refrigerador para que congele otra vez, ¿lo harás? Dijo que ella se levantó y fue y miró en su refrigerador y había congelado por todos lados. Sean sencillos, solo pidan, no traten de explicárselo, no traten de estudiarlo, solo créanlo. No lo expliquen mentalmente, solo créanlo con su alma. Our Heavenly Father, many raise their hands this morning. They want prayer. Nuestro Padre Celestial, muchos levantaron sus manos esta mañana. Ellos quieren oración. I pray, God, that this will be the final touch today. They won't reason anymore. They'll go believing. Grant it, Lord. Yo ruego, Dios, que este sea el toque final hoy. Ellos ya no razonarán. Se irán creyendo. Concédelo, Señor. It's a certain sound. It's a gospel sound. The glorious jubilee year. The time of deliverance is here. Es un sonido cierto. Es el sonido del Evangelio, el glorioso año del jubileo. El tiempo de liberación está aquí. Won't you please, Father, take each one of them into thy loving care and give them of the sincere milk of the gospel now. Padre, por favor, ¿no tomarías a cada uno de ellos a tu cuidado amoroso? Y dales ahora de la leche no adulterada del Evangelio. And if they have already taken that, may they receive strong meat now and become full Christians. Never no more to tattle with the world and indulge in the world, but to be real men and women, believing the certain sound that the gospel is true no matter who says it's not. Y si ellos ya han tomado eso, que reciban ahora alimento sólido y lleguen a ser cristianos completos, que ya nunca más chachareen con el mundo y que no se complazcan en el mundo, pero que sean verdaderos hombres y mujeres creyendo el sonido cierto, que el Evangelio es verdad, sin importar quién diga que no lo es. The Bible, every word is truth. La Biblia, cada palabra es verdad. Man teaches for doctrine the commandments of man, but God's word will never fail. May they believe it today. Los hombres enseñan como doctrina los mandamientos de hombres, pero la palabra de Dios nunca fallará. Que ellos la crean hoy. Those who did not raise their hands, really convinced, but did not raise their hands, we pray for them also, Lord, that you'll be merciful to them. Y aquellos que no levantaron sus manos, realmente convencidos, pero que no levantaron sus manos, oramos por ellos también, Señor, que tú seas misericordioso con ellos. These blessings we ask, Father, because that someday we are coming to judgment, and this morning's message will be brought into view at that day. Estas bendiciones las pedimos, Padre, porque algún día llegaremos al juicio, y el mensaje de esta mañana será expuesto a la vista en aquel día. And then, may their soul not haunt them. Y que entonces su alma no los atormente diciendo, tú debías haber hecho esto, pero que haya paz en el valle cuando ellos pasen, porque en el nombre de Jesús lo pedimos. De la eternidad. This day, any affliction, any diseases, anything that's wrong with their physical being, we pray, Father, as the Holy Spirit is here, just streaming out the blessings, cleansing our souls from all unrighteousness,
through the blood of the Lord Jesus, the Son of God. Amado Dios, si hay entre la gente este día alguna aflicción, alguna enfermedad, cualquier cosa que está mal con su ser físico, rogamos, Padre, mientras el Espíritu Santo está aquí, simplemente gritando las bendiciones, limpiando nuestras almas de toda injusticia a través de la sangre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. May he today with his great persuading spirit, his great healing virtue, let every clean soul look yonder to Calvary and say, there he was wounded for my transgressions. And with his stripes we were healed. Que él hoy, con su gran espíritu persuasivo, sus grandes virtudes sanadoras, permite que toda alma limpia mire allá al Calvario y diga, allí él fue herido por mis rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Concédelo, Señor. Now with our heads bowed, if there's any to be prayed for sickness, would you stand to your feet wherever you are? Ahora, con nuestros rostros inclinados, si hay algunos por los cuales orar por enfermedad, pónganse de pie donde quiera que estén. God bless you. Just stand right up. Dios los bendiga. Eso es correcto. Simplemente pónganse de pie. Fuente. Gratuita para todos. La corriente sanadora. Fluye. De la fuente del Calvario. En la cruz. En la cruz. Sea mi gloria siempre. Oh Dios. Mi alma raptada encontrará descanso más allá del río. Your heavenly Father, you see all these standing, Father. They're standing testimony that they believe you, Father. Amado Padre Celestial, tú ves a todos estos de pie, Padre. Ellos están de pie, testimonio que ellos te creen a ti, Padre. You who could send that poor old possum into the gate. Tú que pudiste enviar a esa pobre zarigüeya por la puerta. You who can make that big dangerous bull stand there and back off. Tú que pudiste hacer a ese gran toro peligroso que estaba parado ahí y retroceder. You who can make those hornets go into the box. Tú que pudiste hacer que esas avispas entraran en la caja. You who can bring that dog to life, my old hound, after being drugged 60 miles an hour for 2 miles. Laying stiff dead. Tú que pudiste resucitar a ese perro, mi antiguo perro de casa, después de haber sido arrastrado a 60 millas por hora, por 2 millas, y haciendo tieso, muerto. I love the old thing. Prayer brought it around. Yo amaba al perro. La oración lo trajo de vuelta. Prayer put that possum's leg and shoulder in its place, that little mother. Sent her back into the woods rejoicing. The hand of the living God. La oración le puso a esa zarigüeya la pierna y hombro en su lugar. Esa madrecita la envió de regreso al bosque regocijándose, la mano del Dios viviente. Estos cristianos tienen sus manos puestas el uno sobre el otro, Señor. Y yo tengo mis manos puestas sobre este hermano como dando un punto de contacto para todos en el edificio. We are believers, Lord. We believe these things. We love you. Somos creyentes, Señor. Creemos estas cosas. Te amamos. No uncertain sound. No hay sonido incierto. We've seen you heal the sick, raise the dead, cast out evil spirits, take cancers away, make the crippled walk, save the soul, sanctify the believer, fill with the Holy Ghost, give him more life. Te hemos visto a ti sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera espíritus malos, quitar cánceres, hacer que caminen los paralíticos, salvar el alma, santificar al creyente, llenar con el Espíritu Santo, dar vida inmortal. Oírlos al morir, alabando, testificando, glorificando a Dios, creyendo que tú vienes de nuevo. We need help, Lord.
Grant, Lord, that everything it's asked for will be granted. Necesitamos ayuda, Señor. Concede, Señor, que todo lo que se ha pedido sea concedido. Souls will be saved above all things. Backsliders restored. Almas serán salvas, sobre todas las cosas, los caídos restaurados. And we pray that sick bodies will be healed just now. Y rogamos que cuerpos enfermos sean sanados ahora mismo. I stand forth this prayer of faith in Jesus Christ's name for the healing of the sick, the saving of the soul, restoring of those who are out. Through Jesus' name. Yo envío esta oración de fe en el nombre de Jesucristo para la sanidad de los enfermos, la salvación del alma, restauración de aquellos que están fuera por medio del nombre de Jesús. Mi fe está en ti. Pongámonos de pie. Ahora ustedes que pueden, levanten sus manos mientras cantamos esto. Wow.